Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Cuauhtémoc y a nombre de SMEAP les doy la más cordial bienvenida. Estoy viendo aquí gente que ya se conecta desde diferentes lugares de Guatemala. Nos pone aquí Henry Orlando. Buenas noches, David. Fernando Cano, Adolfo, Ana Rosemary. Buenas noches de Perú. Hola a todos. Un gusto, Belén. Buenas tardes, Juan Salazar desde Petén, Guatemala. Isaac, Juan Ramírez de Colombia, Fabio desde Perú, Luis, Guatemala, Víctor Hugo de Zacatecas, Brenda Janet, saludos a sus Zacatecas desde Guatemala, Juan Tuy, Tomás Medina desde Colombia, desde Perú, Adelmo de Argentina, de Pachuca Hidalgo, Araceli Hernández, buenas noches, nos pone aquí Rebeca Abigail, Gloria Jami desde Ecuador, José desde, no nos pone aquí José Javier, ¿de dónde? De Guatemala, Pablo Morales de Oaxaca, Rigoberto. Qué gusto que se conecten de tantos lugares. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Jefferson. Buenas tardes, Paola, Víctor, Juan Carlos, Bolívar Gómez desde Panamá. Saludos a todos los hermanos latinoamericanos que nos encuentran en México. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, un problema que se va dando a lo largo de la producción en hidroponía, principalmente, que es la acumulación de sales. Las sales, pues por la naturaleza de los fertilizantes que se inyectan a la solución nutritiva, si hay ahí un manejo, un inadecuado monitoreo y un inadecuado manejo, pues podemos tener problemas ahí y acortar la vida del sustrato. Entonces, hoy vamos a ver desde el punto de vista con un enfoque muy pragmático, cómo manejar este tema. Y todo esto es encaminado al curso que estamos por tener. Iniciamos el 24 de octubre, el curso de soluciones nutritivas. Este curso va a estar impartido por cuatro especialistas, donde nos van a mostrar cómo hacer el diseño y el cálculo para una solución nutritiva, también desde el punto de vista aplicado y pues también con todas las bases técnicas. Entonces, sean todos bienvenidos. Si estás en un celular y puedes pasarte una computadora, te lo recomiendo que lo hagas. ¿Para qué? Para que pues tengas una mejor experiencia. Puedes compartir el enlace que te mandamos por WhatsApp o por correo. Envíaselo a tus amigos, conocidos, que consideres que les puede interesar este tema, también para que pues tengan la oportunidad de unirse al evento. Estamos muy en tiempo. Y quédate al final. Te platicaba de este curso de soluciones nutritivas. Al final te voy a dar los detalles. Y si estás interesado, bueno, para que tengas ahí la información y pues valores si vas a participar. Y si no, bueno, también se lo puedes compartir a alguien que esté interesado en este tema. ¿Y qué más? Síguenos en redes sociales. Aquí en la primera diapositiva te poníamos nuestras redes sociales. Tenemos contenido todos los jueves. De hecho, hoy es jueves, jueves de capacitación. Este enfoque que hemos ya prácticamente 2 años consecutivos teniendo webinars, seminarios de este tipo, de acceso libre, todos los jueves. Estamos en Instagram como @smeap-sc, en Facebook solo como SMEAP y en YouTube también como SMEAP. Así que si puedes seguirnos en redes sociales, pues ahí vamos a estar compartiendo este contenido. Para el evento de hoy me acompaña el que va a ser el facilitador, el ponente, el experimentado ingeniero Armando Vázquez, a quien le voy a pedir prenda cámara y micrófono. Armando Vázquez es actual director de Jucaxi Produce, una empresa que se dedica a la parte de asesoría y también la distribución de algunos insumos en la zona de Puebla. Y pues qué bueno y nos da gusto que haya aceptado la invitación el buen Armando. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Fuerte y claro, Cuauhtémoc, gracias por la invitación. Se escucha. Excelente. Excelente. Pues miren, sin más preámbulo, los voy a dejar con el ingeniero para que pues vayamos arrancando, que él nos dé un poquito de su cómo va a abordar la presentación. Hagan sus preguntas. Aquí como está el chat, les voy a estar transmitiendo al Inge las preguntas que vayan realizando ustedes. Así que bueno, pues mucho éxito en el aprendizaje. Si tienen dónde tomar notas, ténganlo listo y si no lo tienen, tráiganlo para que pues no se pierdan detalles que a lo mejor no van a estar escritos en la diapositiva, pero que tienen que anotarlos. La presentación se las vamos a dar, pero al final vamos a decir la dinámica
para que la tengan todos aquellos que participen en esta dinámica. Pues adelante, Inge, y mucho éxito en la presentación de hoy. Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias por darse el tiempo de escuchar esta pequeña charla. Vamos a tratar sobre la acumulación de sales, qué tipo de sales se acumulan, tanto en suelo y en sustratos. Vamos a hacerlo muy práctico, lo más práctico posible, para que todos podamos ir entendiendo algo de esta situación. Bien, vamos a iniciar con el concepto, ¿no? Al final, salinidad como tal, ¿no? Nos dicen, tienes mucha salinidad en tu suelo. Y bueno, la salinidad es el conjunto, la suma de todas las sales que están en el suelo o en el sustrato. Pueden ser nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, cobre, todas, absolutamente todas las sales que están en el sustrato o en el suelo. Y se estima con la medición de la conductividad eléctrica, que todos sabemos, ¿no? Todos tenemos en mente, ingenieros nos los han dicho, asesores, en la escuela se los han comentado, ¿no? La conductividad eléctrica. A mayor concentración de sales, mayor cantidad de sales disueltas en la solución, hay mayor conductividad eléctrica, ¿no? Eso se da porque los iones tienen esa capacidad de transmitir electricidad y pues esa es la unidad de medida. La sal es un compuesto químico formado principalmente por iones con carga negativa, puede ser un nitrato, un fosfato, un sulfato, ¿no? Para el caso de la agronomía, por supuesto que hay otros aniones con carga, iones con carga negativa y otro ion con carga positiva para mantener un equilibrio. En este caso puede ser un potasio, un calcio, un magnesio que tienen carga positiva. Por eso los fertilizantes vienen en mezclas como nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato es negativo y el magnesio es positivo. Ya, entonces viene en una condición equilibrada de cargas. En el momento que se disuelve o se disocia en el agua, pues se libera, se separan los sulfatos del magnesio, el calcio del nitrato, y la planta puede aprovecharlos en forma de catión, de ion positivo o ion negativo. Entonces, en conclusión, pues el fertilizante como tal, el fertilizante que viene en equilibrio, que nos venden, pues ya es la composición exacta de una sal, con una carga negativa y cargas positivas, en perfecto equilibrio. Eso es importante, todos los fertilizantes vienen en equilibrio, las fórmulas químicas de nitrato de calcio, por ejemplo, vienen equilibrados, ¿no? La molécula de nitrato de calcio tiene una molécula de calcio y dos moléculas de nitrato para neutralizar las dos cargas del calcio, ¿no? Eso pues es entrar más a detalle de la composición de los fertilizantes, pero a grandes rasgos así es. El efecto, uno de los efectos directos que causa la salinidad, pues es que a mayor concentración de sales, el potencial osmótico es muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta, la sal retiene agua, ¿no? Una sal va a retener agua y la planta le va a costar más energía absorber esa agua. Va a haber una competencia entre el suelo y la planta. Si ustedes han analizado la savia de la planta, la savia trae una conductividad de 14, de 12 en savia. La concentración de sales dentro de la planta es muy alta. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a absorber el agua del exterior, ¿no? Tiene conductividad de 10, de 11, pues vamos a estar en competencia de que si el suelo puede absorber inclusive agua de la planta y pues eso me la va a deshidratar, ¿no?
que es lo que mencionamos abajo, ¿no? En condiciones extremas, la salinidad, en extremas de salinidad, las plantas se marchitan, aun cuando ustedes vean el suelo mojado, el sustrato mojado, pero si la conductividad es alta, está generando que el suelo le absorba humedad a la planta. Es la diferencia de presiones osmóticas, tanto en el sustrato como en la planta. Entonces, por eso se recomienda manejar conductividades para cada cultivo en específico, claro que lo tenemos que consultar, pero una conductividad promedio de 2, 2.5, ¿no? Que es en donde entran muchas hortalizas dentro del rango, y esa conductividad nos va a ayudar a que si dentro de la planta tenemos una conductividad en savia de 10, de 12, pues va a absorber agua fácilmente de una conductividad en suelo o sustrato de 2, 2.5, ¿no? Ya cada cultivo hay que manejar las condiciones adecuadas. Entonces, en la conductividad eléctrica nos va a estar afectando esa absorción de agua, ¿no? Nos va a afectar que la planta trabaje adecuadamente, que tenga una buena transpiración. El otro efecto, pues ya más, más visual que la mayoría de repente vemos, pues son ciertas quemaduras, ciertas toxicidades, ¿no? Traen ahí un poco de toxicidades por boro, por ejemplo, toxicidades de cloro, toxicidades por sodio. El boro es un elemento esencial, sí, pero a rangos arriba de 5, 6 partes por millón, 8 partes por millón en solución, pues se va a convertir en un problema y nos va a generar una fitotoxicidad. Eso pues ya es un daño totalmente físico en la planta y eso se alcanza a percibir directamente, ¿no? Ya ustedes ven las quemaduras. Para el caso de pepino, la concentración alta en sales, pues se ve en el borde de las hojas. Cuando se empiezan a quemar o se ponen un poco amarillas, todo el borde de las hojas se pone amarillas, es por una alta concentración en sales. El tema con el sodio, pues es más por desplazamiento de otros elementos, antagonismos con potasio, magnesio, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, el efecto de salinidad por quemaduras, pues es directamente en los bordes de las hojas, en las deformaciones de frutos, o inclusive en el crecimiento radicular, ¿no? Puede estar totalmente sin raíces por un exceso de sales. Ahora, no toda la conductividad es mala, ni tampoco toda la conductividad es buena, ¿no? La conductividad por sodio nos genera algún perjuicio, la conductividad por potasio también nos genera un perjuicio, pero esa la podemos manejar de acuerdo al tipo de cultivo que tengamos, porque las plantas pues sí absorben una fuerte cantidad de potasio. En cambio, el sodio, pues no. Entonces, el sodio no lo va a absorber en las cantidades que se van a encontrar en el suelo o sustrato. Otros efectos, lo que les comentaba, generan antagonismos entre ellos. Si tenemos mucho sodio, me va a desplazar calcio, magnesio. Si tenemos un exceso de cloro, reduce la absorción de nitrato. Si tenemos un exceso de fósforo, reduce la absorción de manganeso. Si tenemos un exceso de potasio, me va a limitar la entrada de calcio. Eso es bien importante. Muchas veces no hacemos un equilibrio adecuado entre el potasio y el calcio y no tenemos consistencia, que es lo que últimamente está pasando en los tomates. Tenemos una buena planta, tenemos un buen tamaño de fruta, pero la consistencia no es la que buscamos. ¿Por qué? Porque tenemos un desequilibrio precisamente entre el calcio y el potasio, que de repente creemos que es por falta de calcio y metemos bastante, bastante potasio y pues eso también nos va a limitar la absorción de calcio. Metemos mucho calcio para consistencias y nos puede limitar algunas entradas de potasio. El exceso de sodio pues prácticamente limita la absorción de calcio principalmente, pero también limita la absorción de magnesio. ¿Por qué? Porque son de carga positiva. Ahí entra el antagonismo positivo con positivo, se va a repeler y no va a dejar que la planta absorba adecuadamente el elemento que deseamos dentro de, como magnesio o calcio. Otro efecto, ya hablando directamente en el tema del calcio con el sodio, pues que el sodio desplaza, esto ya pasa mucho en el suelo. En el suelo, el sodio desplaza el calcio y el magnesio, que son absorbidos por la superficie de las partículas de las arcillas del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro suelo está compuesto por arcillas con cargas negativas.
esas cargas negativas tienen la capacidad de retener pues, cationes con carga positiva, ¿no? Aniones con carga positiva, los cationes, como magnesio y calcio. Pero el sodio también tiene carga positiva. Entonces, en el momento que empieza a aumentar la concentración de sodio, pues el suelo empieza a retener ese sodio por el hecho de que también tiene carga positiva. ¿Eso qué va a pasar? Que no va a dejar que tenga un buen intercambio el calcio y el magnesio. ¿A qué me va a limitar? Pues que la planta los absorba adecuadamente. En fibras de coco, en sustratos, pues realmente las fibras sin tratar, sin darles un previo tratamiento, sin procesarlas, tienden a tener niveles altos de sodio. Entonces, muchas veces cuando no conocemos la fuente de nuestra fibra de coco, hay que medirle la conductividad y hay que medirle la concentración de sodio que puede tener para poder hacerle un lavado, ¿no? Digo, eso ya es en el extremo, en los peores casos, pues nosotros mismos hacer un lavado. ¿Cómo vamos a hacer un lavado? Pues metiéndole abundante agua. Agua, por supuesto, con propiedades que puedan tener conductividades por abajo de 0.2, 0.3, ¿no? Para que realmente podamos lavar ese sodio que tenga nuestra fibra de coco. Ahí tenemos una clasificación de suelos, donde tenemos la conductividad eléctrica y el de este lado no aparece bien la imagen, pero es el RAS, la relación de absorción de sodio. De conductividad podemos tener hasta 4 y de relación de absorción de sodio podemos tener 1 o hasta 2 y tenemos un suelo normal. Pero cuando tenemos conductividades altas, como 8, 12, 16, 15, pero no tenemos una alta relación de sodio, que sí puede pasar, es un suelo salino. Y también podemos tener una conductividad de 4 con una alta relación de absorción de sodio, que puede ser de 6, de 8, de 10, y eso es un suelo sódico, y no necesariamente con una conductividad alta. Y cuando tenemos una alta relación de absorción de sodio con una alta conductividad eléctrica, pues ya tenemos un suelo salino sódico. Es importante conocer si es sódico o si es salino porque el manejo es diferente. Lo que les comentaba, un suelo salino puede tener una conductividad alta por otras sales y no necesariamente sodio. O no puede tener una conductividad alta, pero puede tener una alta concentración de sodio que lo va a afectar en su estructura. Entonces tenemos que conocer para este caso la clasificación de suelo donde tienen ustedes sus concentraciones para poder hacer el manejo adecuado de su cultivo. Las sales, bueno, las concentraciones, ese es un ejemplo muy, muy práctico, muy rápido que les quise poner. Por ejemplo, una urea. Una urea dice que es un 46.00, ¿qué quiere decir? Que eso está en porcentajes, que por cada 100 kilos me aporta 46 kilos de nitrógeno. Nitrógeno, punto. No vamos a entrar en moléculas ahorita. Y los otros 40 kilos, pues son de otro tipo de sales, ¿no? Y de hecho ahí me faltaron. 46 más 40 son 86. Entonces aquí me faltaron kilos. Entonces, solamente es nitrógeno. Lo otro, muchos son inertes, muchas son otras sales que se están diluyendo y que vienen acompañadas, que acompañan al nitrógeno, me van a decir de la molécula, pero que son sales que muchas veces empiezan a retener en el suelo. El NKS, por ejemplo, es un 12.046, igual en porcentaje, por cada 100 kilos de ese fertilizante, solo son 12 kilos de nitrógeno, 46 kilos de potasio, y las otras 42 kilos, pues son de otras sales también. Es el compuesto de la molécula. Algunos traen cierta concentración de sodio y eso a la larga se nos puede acumular en el suelo o sustrato. El SOP también, son 100, por cada 100 kilos, solamente 52 kilos son de potasio y los otros, pues son de, en este caso pueden ser sulfato, más otros, otras sales que vienen ahí como inertes. El cloruro de potasio también. Entonces, son 60 kilos de potasio y 40 kilos de otras sales que acompañan. Por ejemplo, en este caso vienen con cloro. ¿Qué pasa si yo abuso de la concentración de cloro? Pues a la larga, mi suelo va a tener concentraciones altas de cloro y me va a generar una fitotoxicidad o un antagonismo, ¿no? Los antagonismos que mencionábamos hace un momento. Entonces, esa es la situación, porque hay que saber qué fertilizante voy a ocupar
cuál es el elemento que va a aprovechar mi planta y cuál es el elemento que se puede estar acumulando tanto en suelo o en sustrato. Entonces es importante conocer esa parte. Ahora, la mayor fuente de sales es pues muchas veces nuestra propia agua, que si no hacemos un análisis de agua, pues no vamos a saber, no vamos a saber qué es lo que está, qué es lo que viene ya incluido. En cada riego que yo pongo, pues ya tengo una cierta cantidad de sales. ¿Qué es lo que hay que medir? Pues el pH, la conductividad y la relación de absorción de sodio, los nitratos, los fósforos, todo lo que está ahí, que nos los hace un laboratorio. ¿En qué tenemos que tener mucho, mucho ojo? En el pH, que viene relacionado con los bicarbonatos, cuántos bicarbonatos tengo que neutralizar. Y para el caso de sales, pues en el caso de la conductividad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, esta agua tiene 0.22, tenemos un porcentaje muy bajo de sales, en mil equivalentes tenemos bajo aporte de sales. Pero ¿qué pasa? Les tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este ya sube a 0.88 de conductividad, empieza a aumentar la cantidad de bicarbonatos, empieza a aumentar la cantidad de sodio, la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio. Tenemos otro ejemplo, se va a 1.3, aumenta nuevamente la cantidad de bicarbonatos, aumenta la cantidad de sodio, importante aquí, miren, ya tenemos 5.96 de sodio. Aquí tenemos 5.96 de sodio. Tenemos calcio y magnesio. Ojo aquí, observen el siguiente análisis. Ese es agua. Ese es el agua que se supone yo voy a ocupar. Voy a ocupar directamente en mi agrícola. Aquí tenemos ya una conductividad de 2. ¿Y qué es lo que me aumenta? Fíjense aquí lo interesante. ¿Qué es lo que me está aumentando la conductividad? Pues se dan cuenta, tengo calcio y magnesio. Y no tengo mucho sodio, a diferencia de la otra que tenía menos conductividad, pero que traía más mil equivalentes de sodio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber qué acciones van a tomar de acuerdo al análisis de ustedes, su análisis propio, cómo van a manejar esas sales que ya vienen en el agua. Digo, los fertilizantes los podemos calcular, podemos seleccionar un fertilizante, pero el agua, si no analizaron antes de construir su invernadero o de poner su sistema de riego, de poner su cultivo, pues ahora hay que saber cómo manejarlo sin perjudicar a la planta ni perjudicar el suelo. ¿Y para qué cultivo lo van a ocupar? Por ejemplo, esta agua de 2.1, pues imagínense si queremos producir fresas, ¿no? Pues vamos a estar muy limitados para el aporte de los otros elementos que hacen falta, como el caso ahí de potasio. Imagínense, esa agua le falta potasio para conseguir un equilibrio entre el calcio y el potasio, y la conductividad se nos va a ir por arriba de 2.8. Esa conductividad en fresas, pues ya no es adecuada para cultivos que es manejable, para el caso de grapes es manejable, y esto también puede ser una limitante muy grande, que si no lo analizamos, pues realmente nos podemos llevar ciertas sorpresas y estar pues echando culpas de que una cosa no funciona, el ingeniero, el que vende los agroquímicos, el que viene a asesorar, el que está encargado, todos tienen la culpa, pero no es la realidad, ¿no? La realidad es de que tienen que saber manejar el tipo de agua para el tipo de cultivo que ustedes tengan. Quiero regresar a esta de 1.33. Fíjense, ahí tenemos 5.96 miliequivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir? Que por cada riego que yo ponga, sí o sí voy a estar metiendo sodio. En el momento que se acumule en el sustrato, me va a generar un problema de antagonismos y un problema de hidratación para la planta. En el momento que se acumule el sodio en mi suelo, va a ser exactamente lo mismo, un estrés osmótico para la planta, ¿no? Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado. Y les vuelvo a repetir, no es que la conductividad esté alta. Aquí tenemos alto el sodio. En el otro tenemos una conductividad alta, pero no tenemos temas con el sodio, tenemos temas con el calcio. Ahora, el calcio, muchas veces me dicen, el calcio pues, tendría que ser benéfico. Sí, pero ojo, cuando tienen 13.77 miliequivalentes de calcio, ¿qué creen que va a pasar con el fósforo? Se pueden formar fosfatos de calcio en cuanto ustedes preparen su solución madre con esa agua, por ejemplo,
pues de entrada ya tienen 13 mil equivalentes de calcio. Cuando ustedes pongan un poco de fósforo, lo primero que va a hacer es formar fosfatos de calcio. Entonces hay que tener estrategias para realmente saber dónde a qué estrategias llegar en cada agrícola. También hay que, se debe, hoy en día, yo soy muy, muy dado a pedir análisis al menos una vez al mes. En el caso de tomates, en el primer mes después del trasplante, a los 65 días después del trasplante y a los 95, 100 días después del trasplante, que ya en cuando entramos a cosecha. ¿Por qué? Porque en cada etapa en mi suelo, en mi sustrato, el elemento. Podemos hacer análisis de exprimido de sustrato, que es tomar una muestra de mis bolis, de mis bolsas, exprimir, y lo que salga de ese exprimido es lo que realmente se está quedando ahí en mi sustrato. Medir conductividad eléctrica, medir la relación de sodio, de absorción de sodio, medir el sodio en mil equivalentes para saber si no estamos en desequilibrio con el calcio o el potasio, perdón, con el magnesio, lo que es calcio-sodio, y lo que les comentaba, mantener un equilibrio entre cationes para, entre aniones, perdón, cationes y aniones, para que la planta pueda absorber y no tenga ningún antagonismo, ¿ok? Por ejemplo, en les quería poner ahí el ejemplo, tenemos calcio con 7 mil equivalentes y sodio con 2.65 mil equivalentes. Ahí no tengo ningún problema. No tengo antagonismo, no tengo que lavar el sodio, no pasa absolutamente nada. La planta está en esos niveles, la planta va a seguir absorbiendo adecuadamente. Pero si yo tengo, en este caso, que me lleve a 6.5 mil equivalentes el sodio, que se me acumule y que el calcio lo siga manteniendo en 7, voy a tener problemas con turgencia. Voy a tener problemas con la consistencia de la fruta. Y no quiere decir que hay que aplicar más calcio, ¿no? Digo, sí lo puedes hacer para subir la relación, llevar el calcio a 10 mil equivalentes, pero eso ya te sale caro, ya sale costoso meter más fertilizante. Lo que hay que hacer es lixiviar el sodio. ¿Para qué? Para bajarlo nuevamente a 2.6, 2.5 y que la planta pueda absorber sin problema los mismos 7 mil equivalentes de calcio que tenemos en la solución del suelo. Ahí tenemos otro ejemplo, que es el que les comentaba. Por ejemplo, ahí tenemos calcio 17.32 contra 6.13. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí, si se dan cuenta, tenemos una conductividad de 4.15, 4.1. Y es el ejemplo que les acabo de comentar. Muchas veces nos guiamos porque le hace falta fertilizante, porque es comida, porque me ponen una infinidad de términos, que si es más papa, que si es más comida, que si es más fertilizante, que si es como ustedes le quieran llamar, al final son sales. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí, para que lograran tener una consistencia, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues métele más calcio. Entonces, fíjense el calcio hasta donde ya lo tienen. 17.32 mil equivalentes contra 6. ¿Por qué? Porque tiene que haber 2 de calcio por 1 de sodio para que no haya ningún problema. Ahí tenemos más de 2, entonces pues ahí ya no ocasionaba problema. Pero imagínense mantener esos 17 mil equivalentes en el suelo para que simplemente esté disponible. Para mí es más fácil lixiviar el sodio, llevarlo a niveles de 2 y seguir manejando 7, 8 mil equivalentes de calcio. Y eso es muy importante en la práctica, en sus agrícolas, saber interpretar este tipo de análisis para tomar una decisión de si lavan el sustrato, si desplazan el sodio, si hacen una estrategia para poder tener un mejor control y un mejor rendimiento. Ok. Otra cosa que se me estaba pasando aquí. Los sulfatos. Acuérdense que los sulfatos, pues también tienen carga negativa, ¿no? Imagínense, tenemos 33 mil equivalentes de sulfatos. ¿Qué es lo primero que va a hacer el calcio cuando llegue a una alta cantidad de sulfatos? Pegarse al sulfato. Y eso, súmenle que tenemos sodio, pues el sodio va a desplazar el poco calcio que tengamos disponible. Entonces, el sulfato ya no se está reteniendo por la alta concentración que tiene. En cuanto llegue un calcio, lo atrapa.
por cargas. Y luego el poco que se quede libre, el sodio lo desplaza. Nunca vamos a tener a la planta con frutos de consistencia. Siempre va a haber un antagonismo muy, muy fuerte, que es lo que estaba pasando en este invernadero, ¿no? Entonces hay que saber manejar aquí este tipo de estrategias. Esos son análisis de laboratorio. Digo, ya hoy en día estos equipos son muy conocidos. Sinceramente, ya nada más yo personalmente los ocupo para corroborar o confirmar ciertas situaciones de los cultivos. Pero siempre es importante tomar medidas tanto de savia, de extracto de sustrato, exprimido de sustrato, drenajes, entradas, para estar corroborando realmente qué es lo que está entrando a mi planta. Esos son muy prácticos, tú los pones directamente en gotero, y si tú calculaste que tienen que entrar 400 partes por millón de calcio, como es, son drenajes, si calculaste 200 partes por millón de calcio, se lo tiene que reflejar el equipo. Si no, lo calibras, lo mandas a que lo revisen, porque tu cálculo, una de dos, o tu cálculo está mal, o tu inyector está funcionando, o tu equipo está descalibrado, ¿no? No está bien calibrado. Entonces, no toda la solución es que está mal, ¿no? Tenemos que separar, hacer un buen diagnóstico y poder tomar una buena decisión. Aquí, para el cultivo de pimiento, estas fueron unas mediciones en el cultivo de pimiento previo a un lavado y a un desplazamiento de sales, en este caso sodio, principalmente nos concentramos en sodio, ¿no? Si se dan cuenta, teníamos 300 partes por millón de este lado, y cuando hicimos un control, hicimos una aplicación, que ahorita les voy a comentar los productos que hay en el mercado aquí en México, pues lo logramos llevar a 220. O sea, bajamos 170 unidades, partes por millón, y eso nos hizo que el equilibrio entre el calcio y el sodio, pues ya se mantuviera más o menos 2-1, ¿no? En cambio, antes teníamos 490 de calcio y 390 de sodio. El equilibrio andaba rondando más o menos apenas el 1.1, el 1.2. Entonces estábamos teniendo problemas por asimilación de calcio, y no es que hiciera falta calcio en el sustrato, en la solución, no es que, les vuelvo a repetir, no es que métanle más calcio, no, el calcio ahí está, tenemos 490 partes por millón. El problema es de que el sodio lo estaba teniendo ahí muchos antagonismos con el calcio, ¿no? Entonces no lo estaba aprovechando. Otra, se dan cuenta ahí la conductividad antes de hacer el lavado de sales, en el otro ya no tengo porque no les dejé todos los equipos, pero fíjense, tenemos una conductividad de 6.9, que es lo que les comento. Con esa conductividad en sustrato, la planta ya no se está hidratando, o sea, ya no está, el agua que está pasando por el sustrato que ustedes están inyectando en riegos, la planta ya no la está absorbiendo por la alta cantidad de sales que tenemos ya en ese sustrato. Entonces, se está deshidratando la planta. Ya, aunque ustedes estén regando, pero si tenemos esa conductividad en el suelo o sustrato, en este caso sustrato, la planta ya no se hidrata. Y si no se hidrata, no está habiendo transpiración. Ahí tenemos otro caso, crecimiento nulo, crecimiento raquítico, también. Que es el de 2.2, las concentraciones de sodio, principalmente en el tezontle. Ahí tenemos un cultivo un poco más sensible a las sales, ¿no? Que es lo que son los arándanos y las fresas. Y les quería poner este ejemplo porque pues no necesitamos, digo, sí necesitamos los equipos para saber qué elemento es el que nos está aumentando conductividad, pero al menos lo básico es medir conductividad eléctrica, pH, de entrada y de drenaje. Conductividad eléctrica y drenaje. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Directamente. Después de esto, mandamos a hacer un análisis de extracto a laboratorio para que ahora sí nos desmenucen, nos digan la conductividad 3.68, qué es, qué elemento se está acumulando, qué elemento mi planta no está absorbiendo. Yo lo hago porque tenemos que saber la razón del problema, ¿no? No podemos decir, ya tengo una conductividad alta, métele un desalinizador, métele un abundante, métele mucha agua para drenar,
para que se lave el sustrato, ¿no? Sí lo podemos hacer, digo, antes la estrategia de los riegos en hidroponía, pues era llevar una cierta cantidad de agua y había un periodo que le decían lavado de sales, que era donde bajaban un poco la conductividad y inyectaban un poco más de agua porque lo permitía la radiación y eso hacía que la conductividad en automático se pudiera lixiviar del sustrato. Hoy en día, por el costo de los fertilizantes y por el costo también de venta de los productos, pues hay que buscar ser más, optimizar más los recursos y en lugar de drenar el 25%, que son sales, es fertilizante, pues buscar drenar al menos disminuir un 5, un 6% ese drenaje sin poner en riesgo la productividad, ¿no? Entonces ahí tenemos esa cuestión. Sí pueden, al menos midiendo pH y conductividad, ustedes pueden tener una noción de qué es lo que puede estar pasando en su sustrato. Ahí tenemos nuevamente diferentes análisis que se van haciendo con los clientes. Tenemos, si se dan cuenta, algunos, fíjense acá, esta relación me gusta mucho, porque tenemos 52 partes por millón de sodio, pero tenemos 26 partes por millón de calcio. Entonces, pues realmente el sodio está desplazando totalmente ese poco calcio que tenemos ahí. Acá tenemos, fíjense, este suelo, este invernadero estaba muy, muy bien. Ya casi entraba a producción con 140 partes por millón de calcio y con 50 de sodio. Ahí teníamos una relación casi de 3 a 1. Y la planta sin problema, con buen tamaño, buen tamaño de hoja, buen tamaño de floración, buena polinización, buen tamaño de fruta, buena consistencia, sin necesidad de meter conductividades tan altas. Se dan cuenta, aquí tenemos 1.7. Entonces, no necesitamos meter conductividades de repente que 2.8, 3 y métele más fertilizante y métele más calcio. No, lo que se necesita es buscar un buen equilibrio. Fíjense acá, teníamos 1.7 de conductividad, 6.7 de pH, 140 partes por millón de calcio, 740 en forma de nitrato. Les digo en forma de nitrato porque ya es desglosar la molécula, 110 de potasio y 50 de sodio. Y esa planta estaba trabajando muy, muy, muy cómodamente con una alta productividad. Por eso les digo que este ejemplo me queda de mucho recuerdo, porque la planta no manifestaba en absoluto deficiencias ni toxicidades. Y sorpresa, miren cómo estaba trabajando. O sea, simplemente tenía un buen equilibrio en el sustrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un suelo como este tipo? Fíjense ahí, la conductividad es 5.06. Este es suelo. Este es en suelo. Fíjense ahí la concentración, 22 de sulfato, no tan agresivo como el otro análisis, pero ahí volvemos, 22.16 de calcio. Esos números cuando yo los veo, híjole, realmente no tenemos ni idea qué estamos haciendo, ni con los riegos, ni con la nutrición, ni con el nada. O sea, cuando de repente vemos, o cuando yo llego y veo un resultado de este tipo, híjole, realmente quien los asesora, quien les dice una recomendación, pues no tienen ni idea, ¿no? Prácticamente les está diciendo a ver qué pasa. Porque con esta cantidad de sales, realmente difícilmente vas a tener una alta productividad. Y sí la vas a tener, pero te va a salir cada vez más caro porque tienes que mantener los equilibrios de los elementos para que puedan ser absorbidos. Fíjense ahí la cantidad de microelementos que teníamos disponibles, ¿no? Aquí algo bien interesante, el boro, 1.2 partes por millón en solución. ¿Eso qué quiere decir? El boro se puede volver tóxico si seguimos metiendo boro y boro y boro, borax, y métele un kilo y métele medio kilo y métele, todo el tiempo le meten boro y de repente la planta se queda enana o tenemos arrosetamiento de puntas, de hojas tiernas. Y oh sorpresa, el boro se está volviendo tóxico, ¿no? No todo en exceso es bueno, en exceso puede ser perjudicial, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Las relaciones, unas de las relaciones que yo les podría comentar, ¿no? Hay muchas en la literatura, para cada cultivo es diferente,
Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? La relación entre nitratos y potasio tiene que ser de 1.5 a 2.5, que quiere decir que tienes que tener 10 mil equivalentes de nitrato por 6 de potasio, por ejemplo, y esa es tu relación, 10 entre 6 y 1.6. Potasio-calcio de 0.4 a 0.8, 6 mil equivalentes que teníamos arriba de potasio con 8 de calcio. Es lo que les comentaba, 0.75. En esas relaciones, los dos se asimilan bastante bien. Calcio-magnesio de 2 a 2.5, los 8 de calcio con 4 de magnesio, tenemos el 2, y de potasio-magnesio, ¿no? De los mismos 6 de potasio que teníamos entre los 4 de magnesio, 1.5, ahí estamos al límite. Y si se dan cuenta y si ustedes se van a la literatura y buscan una solución nutritiva, pues la mayoría es lo que les recomiendan, 12 mil equivalentes de nitrato, de 6 a 8 mil equivalentes de potasio, de 7 a 9 mil equivalentes de calcio, de 3 a 5 mil equivalentes de magnesio, y eso es porque las relaciones se tienen que cumplir. Y si esas relaciones tú las haces en tu solución nutritiva adecuadamente, pero no revisas qué es lo que se está acumulando y qué desbalances se están pasando en el sustrato, pues te va a generar muchos problemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos manejar con una estrategia de riego. Para eso hay que saber cuánto drena y a qué conductividad drena. Hay que poner estaciones de drenaje. ¿Para qué? Pues para saber cuánta cantidad de agua yo estoy inyectando y cuánto me está drenando. ¿Para qué? Pues para saber cómo se está comportando con una estrategia de riego. Eso es lo primordial. Hay que saber regar. Muchas veces no sabemos regar, sabemos prender la bomba, sabemos programar, pero muchas veces pues nos guiamos a lo que me dice mi compadre o a lo que me dijo nuevamente el ingeniero, pues métele 5 minutos, métele 10, métele 3 de 5, etcétera, ¿no? Hay muchas recomendaciones en el mercado. En sustratos, lo real es esto, lo real es que muchas veces regamos, ¿no? Una mala estrategia de riego es tener drenajes en la mañana y a mediodía tener drenajes muy pobres. Y nuevamente, al cerrar el día, aumentar los drenajes. Eso, si ustedes hacen su cálculo, si ustedes miden cuánta agua inyectan y cuánta sale, la calculan en porcentajes y sacan una gráfica como esta, y la gráfica les da este tipo, pues ya estamos mal, muchachos. Ahí, desde ahí, estamos regando mal. ¿Cómo tendría que verse una gráfica regular? Bueno, tendría que verse como donde dice buena estrategia de riego. Ahí tenemos una gráfica donde en la mañana no me interesa que drene porque estoy en saturación, venimos de horas de oscuridad, donde la planta no tuvo mucha transpiración, no tuvo transpiración, no hizo fotosíntesis y no me interesa que esté totalmente saturado. Conforme pasa el día, a las 11 de la mañana, pues ya tengo que haber pasado el proceso de saturación y empieza mi drenaje. De la 1 a las 3 de la tarde es cuando yo busco la mayor cantidad de drenaje. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de radiación, la mayor cantidad de radiación que entra a la tierra, ¿no? En ese momento la planta necesita bastante agua para que pueda estar transpirando y pueda estar trabajando y pueda estar contrarrestando toda esa radiación que está llegando, ¿no? En watts o en joules, que es como lo miden. Y la estrategia de riego a pie de productor, pues con que hagamos esto, estamos un paso adelante. Las altas tecnologías pues tienen medidores de radiación que cada cierta acumulación de joules pues me da un riego, un pulso de riego, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la mala estrategia de riego. Lo verde es radiación en watts por metro cuadrado. Si se dan cuenta, pues en la mañana no tenemos muchos watts. En la tarde, conforme va avanzando de las 11 a las 3, pues es donde tenemos el mayor pico de radiación. Y según nuestra gráfica de riego, lo único que hice fue ponerle ahora el factor radiación, pues cuando tenemos mayor radiación, tenemos poco riego. ¿Qué quiere decir? Que la planta ahí ya puede empezar a tener un estrés. Una buena estrategia de riego, metiendo la relación radiación-drenaje, pues tendría que comportarse de esta manera, ¿no? Básicamente tendría que ir a la par el drenaje con la radiación. ¿Para qué? Para que la planta no sufra en el momento de mayor incidencia de luz. La planta cuando exista mucha radiación, pues también tiene suficiente agua disponible para que no se deshidrate. Ojo, si yo aquí tengo poco drenaje y mucha radiación,
pues al final la planta va a estar absorbiendo agua y esto me va a generar acumulación de sales en el sustrato. ¿Por qué? Porque la planta, cuando tiene mayor radiación disponible, hace transpiración, pero no, muchas veces no sube todas las sales que están disponibles en el sustrato. Lo que quiere es agua, ¿no? Es cuando nosotros tenemos mucha sed y tomamos mucho refresco, pues no nos quita la sed. Lo que queremos es agua. Tomamos agua y eso nos va a disminuir un poquito esa sensación. La planta es lo mismo, no quiere conductividades altas, entonces empieza a absorber la mayor cantidad de agua posible para contrarrestar todo el efecto de transpiración, y las sales se van a empezar a acumular en el sustrato. Entonces, desde aquí ya tenemos una mala estrategia de riego. Tenemos que tener algo como esto para que en el momento que la planta consuma más agua, nosotros tengamos esa cantidad disponible y aparte estemos drenando pues las sales que no va a absorber en ese momento, ¿no? Aplicación de correctores. Hay productos para desplazar o solubilizar ciertas sales, en este caso el sodio, que es uno de los más problemáticos. Por supuesto que también lixivian algunas otras. Por ejemplo, Arrasal es un producto que solubiliza las sales. Como tal, no desplaza las sales. Según su ficha técnica, solubiliza. Este producto, cuando ustedes tengan una concentración de potasio y de calcio ligeramente elevada, pues este producto les va a ayudar a solubilizar y que la planta lo absorba o se pueda lixiviar, se pueda desplazar un poco. Tenemos ahí, los demás son exclusivamente, excepto el Salinity, pero Promesol, Calcio, Ortical, Fitosal y Sal Oat, esos cuatro productos comerciales, son exclusivamente para desplazar el sodio. Una vez que desplazas el sodio, pues ya podemos aumentar la concentración de calcio, llegar a los equilibrios de 2 a 1, 2 de calcio por 1 de sodio, para que la planta pueda absorber adecuadamente. Y el Salinity, pues es prácticamente también para disolver sales en general, para que la planta pueda absorber adecuadamente. Esos son productos comerciales que tengo acá disponibles en la zona, que hemos estado evaluando, que hemos probado, que el mismo cliente dice, encontré este, y pues los aplicamos en el campo y pues nos han funcionado, ¿no? Seguramente en otras zonas va a haber otro producto. El tema, por ejemplo, para desplazar calcio, es de que la mayoría tiene que tener un acompañamiento con calcio. Perdón, para desplazar sodio, los productos tienen que venir acompañados de calcio. Primero, para aumentar la relación calcio-sodio y así poder desplazar el sodio. Esa es la realidad. Ahora, en el suelo. Bien, en el suelo, es lo que les comentaba, tenemos ahí la capacidad de intercambio catiónico, que prácticamente es esa partecita que está acá arriba, ¿no? Tenemos la arcilla con cargas positivas, perdón, negativas, la solución del suelo, que nosotros le aplicamos fertilizantes solubles, y los positivos van a estar en intercambio con los negativos para que la planta pueda estar absorbiendo los necesarios. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este dibujito de acá? ¿Qué pasa si en lugar de todos estos aquí fueran puros sodios? Pues la planta no va a absorber sodios. Entonces, es donde tenemos que inyectar el producto para que desplace todo el sodio que esté por acá interfiriendo con el intercambio de las otras sales y poder retener calcios, magnesios y potasios. Y eso sí, la planta va a estar absorbiendo de la planta. Del suelo, perdón. Ahí tenemos, hay que medir, hay que buscar. Ahora, algo interesante aquí, hay que buscar la humedad adecuada del suelo para cada tipo de suelo, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos un suelo con poca humedad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes disuelven una cucharada, 10 gramos de una sal en un litro de agua, pues va a tener una conductividad, ¿no? Un 1.1. Si ustedes disuelven esos mismos 10 gramos en medio litro de agua, la conductividad eléctrica va a ser más alta porque es menor volumen de agua. Entonces, es lo que pasa también en el suelo. Muchas veces tenemos tan litro de agua, ya sin fertilizante, pues se va a diluir y eso me va a bajar la conductividad. Es estrategia de riego, ¿no? Aquí es la conclusión a todo esto, es encontrar la humedad adecuada para su cultivo, para su tipo de suelo, y no llegar a un estrés hídrico
que nos pueda generar una alta conductividad. Y la mayoría en conductividades no tan elevadas interfieren su crecimiento en conductividades elevadas, como vemos ahí la imagen. Esto es lo que hay que estar observando. Pelos absorbentes, ¿no? Claramente a la vista se ve, no tenemos que ponerle un microscopio. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta, vamos a decirlo en términos coloquiales, está cómoda, está bien, está a gusto y está haciendo crecimiento radicular adecuado, pelos absorbentes adecuados. Si nosotros elevamos la conductividad, créanme que desaparecen inmediatamente todos estos pelitos absorbentes y raíces blancas que están viendo aquí, desaparecen, se oxidan en menos de 3 o 4 días. Si nosotros hacemos una mala aplicación, una alta concentración de sales o nos quedamos con un estrés hídrico, se concentran las sales y nos van a quemar todos los pelos absorbentes. Entonces es importantísimo saber cómo llevar una estrategia de riego. Esa es una de las conclusiones. ¿Cómo desplazar también? En sodio también funcionan estos productos, se los vuelvo a poner porque tanto para sustratos como para suelo me puede ayudar mucho a desplazar. Ojo, hay que tener una buena humedad, una buena estrategia de riego, porque si no, ningún producto, ninguno les va a solucionar el problema. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la estrategia de riego. Y bueno, ahí les dejo esos productos. Ahí es un poco de la literatura que realmente yo también consulto. El producto, el libro de la savia como índice de fertilización es muy bueno. Está en Play Libros, en Google Play. No es comercial. Es español, por cierto. Entonces, pero es muy bueno. Y el otro, fertilización y riego, ¿no? Es también un libro que les puede ayudar a conocer. Toda la cuestión esta de los de las sales y los tipos de fertilizantes. Se las dejo porque pues, de ahí tomamos información. Y bueno, vamos a proceder. Estamos a tiempo para proceder a una fase de preguntas. Muchas gracias, ingeniero Armando. En efecto, vamos a leer algunas preguntas que se han estado aquí acumulando. Hay de diferentes tópicos. Vamos a procurar seleccionar las que estén relacionadas al tema de hoy. Y muchos preguntan, dice, ¿cuál es la relación ideal entre el calcio y el potasio? No sé si lo comentaste. Sí. Tiene que ser de, por ejemplo, 6 mil equivalentes de potasio con 8 de calcio. Esa es, ¿no? Más o menos te da un 0.75 más o menos. Claro. ¿Y el tema de sodio-calcio? 2:1. Tiene que haber 2 mil equivalentes de calcio por 1 de sodio. Si estamos arriba de esas, estamos 1:1, ¿no? Tenemos 2 mil equivalentes de calcio y 2 de sodio, pues ya estamos en relación de 1 y eso nos puede empezar a provocar antagonismos. Es 2:1, 2 moléculas de calcio por 1 de sodio. Y una de aplicación práctica nos dice, para aplicación de correctores, ¿cómo se maneja el riego? ¿Se inyecta en todos los pulsos? ¿Los porcentajes de drenaje se mantienen de acuerdo al comportamiento de la radiación? ¿O es una aplicación exprofeso para meter este tipo de productos? Yo no la aplico exproceso, la aplico la aplico en la mayor cantidad de agua en las horas de radiación alta, porque queremos desplazar sales, aprovechamos los drenajes de la radiación alta y ahí es donde hacemos un solo pulso. Lo he llegado a hacer hasta en 2 pulsos, midiendo previamente, ¿no? Previo a la aplicación, como lo hicimos en los pimientos, teníamos 360, hicimos los 2 pulsos de la aplicación del producto para lavar sales, metimos un riego y al tercer riego ya hicimos la medición después de la aplicación para saber realmente si se lavó o no. Ahora, la medición esa la hicimos directamente en exprimido de sustrato, porque lo que drena, pues realmente no lo medimos. Medimos lo que sí se pudo ver, lo que sí logramos lixiviar del sustrato, del exprimido. Perfecto. Y aquí Jorge nos preguntó 2 veces, ¿qué efecto tienen los extractos como de yuca, algas y ácidos carboxílicos sobre las sales? Mira,
La mayoría de estos son quelatantes. El extracto de yuca, te soy sincero, por acá en la zona apenas lo estamos probando. Me lo han recomendado mucho los del norte. No sé de dónde estés sintonizando. Ya lo ocupan mucho por allá. Pero las algas y los ácidos carboxílicos principalmente ayudan como quelatantes. Acuérdense que los ácidos carboxílicos son los más pequeños de los ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos, ¿no? Y están los otros ácidos, pero esos son uno de los más pequeños. Esos funcionan como quelatante y ese quelato le ayuda a tener un poco de estabilidad en la planta, en el suelo, en el sustrato, y pues la planta tiene más facilidad de absorberlo, ¿no? El ácido carboxílico funciona principalmente porque ya no necesita de la arcilla del suelo. Lo atrapa el carboxílico, ya no deja que lo atraigan otras cargas y la planta lo puede absorber más rápido, no lo hace más disponible, por así decirlo. El otro, las algas principalmente son más como hacen mucho sinergismo, ¿no? Depende mucho de las algas, ¿no? Lo que nos venden muchas veces son los licuados de las algas. Por ejemplo, las algas marinas, que ya son extractos de algas marinas, ¿no? Agarran el alga, la muelen y te venden el jugo que viene enriquecido en un montón de minerales. Pero el alga como tal es mucho de hacer simbiosis con las raíces y con las plantas, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque son de la misma familia, se reconocen. Las algas son las de hace millones de años que se formaron, ¿no? Pero al final también hacen fotosíntesis. Entonces, pues hacen esa simbiosis adecuada. Gracias, Inge. Bastantes preguntas. Vamos a hacer esta de Nicolás. Nos dice, ¿cuál es la forma correcta de tomar una muestra para hacer análisis de sustrato? Creo que eso es importante también porque a veces asumimos que el dato es bueno, pero quizás el procedimiento de muestreo no estuvo bien. Entonces, creo que es importante saber. Claro. Mira, si la vas a mandar a laboratorio, puedes mandar, depende si tienes un boli, un slab, o si tienes una maceta de cierto volumen. Regularmente yo en macetas de 20, 30 litros, tomo del fondo, intermedio y la parte de arriba nada más por morbo, por saber cómo está en mis tres, en los tres perfiles de mi maceta. Si es un slab, nada más tomo del centro y de la parte de abajo, que es lo que me está quedando hasta abajo. Si ustedes, si tienen slab, si tienen bolis, pues realmente las raíces tienen que estar en todo, distribuidos en todo el slab. Si no, es porque algo está pasando, algo relacionado con salinidad, puede que tengamos una acumulación a un cierto nivel del slab. Entonces, yo tomo del centro y de la parte de abajo. No las junto. Realmente sí hay que buscar el perfil de mi sustrato. Perfecto. Y esta, me parece que la mencionaste, no abundaste mucho en ello, pero dicen, ¿puedo lavar las sales solamente haciendo riegos pesados? Sí las puedes lavar. Si es sustrato, no tengo problema. Pero, pues acuérdate lo que comentaba, si tu agua ya trae sodio, por ejemplo, pues aunque le metas toneladas de agua, miles de litros de agua, pues realmente el sodio que está en el agua ya ahí no lo vas a quitar, se va a seguir acumulando. Entonces sí lo puedes hacer. En suelo es más complicado porque a menos que sean arenas, vas a perder rápido el agua. Pero si son arcillas, francos, tú vas a meter agua y puedes hasta propiciar algún hongo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los riegos abundantes. Pero sí se puede. En sustratos, sin problema, lo puedes hacer. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, tu agua no traiga una alta concentración de sodio. Claro. ¿Qué les ha parecido la conferencia del día de hoy? Les pregunto, ¿están interesados en tener la presentación? Si están interesados, para que participen en la dinámica que vamos a hacer ahorita. No tiene costo, solamente tienen que hacer ahí dos acciones en sus redes sociales. Y se los voy a poner ahorita. Coméntenme qué les ha parecido esta conferencia. Muchas, muchas preguntas, ingeniero. Vamos a ver esta. Bueno, esta de Arturo Suárez la voy a responder con relación a un evento que vamos a tener el siguiente jueves. Dice, ¿el drenaje se puede reutilizar en el riego? Sí se puede. De hecho, esos sistemas se llaman sistemas recirculantes y el siguiente jueves vamos a tener un webinar precisamente que se llama Manejo de la Solución Nutritiva en Sistemas Recirculantes a cargo del ingeniero Elmar. Entonces, para que vayan tomando nota y agenden el siguiente jueves para ver ese tema de cómo se maneja una solución que se va a recircular. Uh-huh. Nos pone aquí Walter. Esta también es, creo que yo...
creo yo, de batalla. Es una duda muy común, pero vale la pena también saberlo. Dice, ¿la conductividad del drenaje tiene que ser mayor o menor que la conductividad de entrada en el gotero? Tiene que ser mayor. Tienes que tener un, pues vamos a decirlo así, un colchón, si así lo quieres llamar. Y cuando es menor, pues es porque la planta se está absorbiendo todo. Eso me ha pasado mucho en suelo. En suelo es donde de repente me baja la conductividad de la solución del suelo. Pero en sustrato no. En sustrato sí tiene que ser mayor. Nunca he tenido una conductividad menor a la que ingresa al sustrato. Eso tiene que ser mayor definitivamente. ¿Para qué? Para tener esa parte de colchón. Es como el drenaje. El drenaje yo lo manejo más como asegurar que no le hace falta agua a la planta. A ver, si ustedes tienen un drenaje de un 50%, quiere decir que la planta, una de dos, o no está absorbiendo o está exponiendo mucha agua. Pero ¿qué pasa cuando no drena? Cuando no drena, pues solamente hay dos opciones, o quedaste al límite o te hizo falta, definitivamente. Entonces el drenaje es más como para, yo lo manejo así, desde mi punto de vista, es tener esa seguridad de que a tu planta no le falta agua. En la conductividad, pues también, que no le hace falta nutrición. Perfecto. Muchas preguntas. Vamos a ir cerrando este bloque. Y me da gusto leer respuestas de que les interesa la presentación. Ahorita les pongo la dinámica. Daniel nos pone aquí que si es posible tener una consultoría personalizada con el ingeniero. Sí, tenemos esa opción. De hecho, aquí no pusimos su contacto, no sé por qué. Pero sí es posible contactar al ingeniero. Mándenos un mensaje y los ponemos en contacto. Ya también aquellos que gusten tener consultorías ya uno a uno sobre situaciones específicas, porque pues a veces para dar una respuesta acertada hay que tener todo el contexto o la mayor parte de este. Por aquí nos planteaban una pregunta interesante de experiencia y no sé qué tan factible sea responder o comentar al respecto. Inge dice, tuve problemas con los aparatos de HANA en la medición de pH y conductividad. Un falso positivo. Mis plantas de jitomate tenían una alta conductividad durante un mes y después de hacer correcciones a las 3 semanas, a lo máximo, 5 hojas se fueron haciendo amarillas. ¿Esto fue por la alta conductividad? Sí. Ahora, si tuviste un error, cuando yo hago un... si tienes agua de pozo, eso le equipo pues el pH del agua de pozo, y si no te coincide con el que te dijo el laboratorio, pues de ahí de entrada ya hay algo mal. Y sí puede ser, o sea, sí puede ser, y si hablamos de que solamente fue conductividad, si tuviste un movimiento de pH, pues algún microelemento se pudo haber bloqueado totalmente, ¿no? Y si puedes, por antagonismos, acuérdense que si tienes una alta conductividad, puedes tener antagonismos con potasio y con magnesio. ¿Qué quiere decir el magnesio? Que te pueden poner cloróticas las plantas, inclusive la parte de los nitratos. Una conductividad alta, a ver, una conductividad alta no va a haber, lo que les comentaba, se va inclusive hasta destresar la planta, deshidratar. No la van a ver a lo mejor muy marchita. Van a decir, no, pues yo no la vi marchita, yo no vi que se durmiera la hoja. Pero fisiológicamente la planta ya está estresada y se está deshidratando. En ese proceso de deshidratación no está absorbiendo nutrición y eso pues, le va a provocar una deficiencia. Sí, sí, definitivamente puede ser, Perfecto. Pues con eso terminamos la presentación del ingeniero. Le agradecemos bastante por compartir sus conocimientos y experiencias. Ya les puse la dinámica. Arriba hay un listón amarillo que dice reacciona, comenta y comparte esta publicación en tu perfil de Facebook y obtén la presentación de hoy. Es muy sencillo. Miren, nada más les voy a compartir aquí mi pantalla para que vean que es súper, súper sencillo. ¿Cómo lo van a hacer? A ver. Miren, aquí le van a dar clic en el botón, en el enlace que dice ir a Facebook. Los va a llevar a esta publicación. Le dan aquí reaccionar, como yo ya le di aquí, me gusta.
le dan compartir y le escriben algo en su perfil, ¿no? Por ejemplo, recomendado o curso interesante o lo que ustedes quieran ponerlo, lo comparten en su perfil y con eso nosotros les vamos a dar la presentación en unos minutitos más. Quiero presentarles lo que les decía de este curso que vamos a tener y de hecho con eso tiene que ver la publicación que les acabo de decir que nos ayuden a compartir. Este curso que vamos a tener a partir del 24 de octubre y tiene que ver con soluciones nutritivas en hidroponía. A quienes no les es familiar este tipo de imágenes, plantas con coloraciones diferentes a las que deberían tener, con clorosis, con algunos amoradamientos, se ponen el color morado, cambian de color, clorosis intervenales cuando se ponen blancas o amarillas, o internervales. Generalmente, digo, esto está sujeto a varios factores, pero generalmente cuando el daño es muy uniforme, pues se refiere o es porque hay una nutrición deficiente. Y bueno, para entrar con una buena nutrición, hay que preparar bien una solución nutritiva. Evidentemente, tener conocimientos de nutrición, qué solución nutritiva requiere ese cultivo, qué requerimientos nutrimentales para alcanzar cierta calidad, cierto rendimiento en cuestión del producto que vamos a cosechar. Y una vez que tenemos claro eso, pues ahora sí, ¿cómo hacer para brindarle, para suministrarle esa cantidad de nutrientes a la planta? Y bueno, eso se suministra a través de una solución nutritiva. Y por eso el curso que vamos a tener a partir del 24 de octubre, vamos a arrancar con este curso que se llama Diseño de Soluciones Nutritivas para Hortalizas en Hidroponía. Son 7 sesiones, más de 14 horas. ¿Y de qué trata? Vamos a arrancar con los fundamentos de la nutrición vegetal. La nutrición vegetal es un tema muy amplio, demasiado amplio. Aquí nos vamos a ir un poco a lo que se ocupa en el campo, vamos a decirle así, a nivel de piso, a nivel de territorio, a nivel de producción, pues con conceptos fundamentales como el pH, la conductividad eléctrica, la ley del mínimo, criterios de esencialidad, por qué se dice que son 17 elementos esenciales, algunos le agregan uno o dos, dependiendo la literatura que consulten, de qué se nutren las plantas y bueno, además de los nutrientes, ¿qué sustancias benéficas hay en el medio del sustrato? Hay elementos que no son esenciales, pero son benéficos y también hay otros que son sustancias orgánicas fisiológicamente activas que están dentro de la nutrición. Es lo que vamos a ver en este primer módulo, fundamentos de la nutrición vegetal. Luego vamos a entrar a la descripción de los que sí podemos suministrar a través de la solución nutritiva, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Y vamos a presentar ejemplos de deficiencia y ejemplos de toxicidad, algo de lo que estuvieron preguntando ahorita. Porque a veces se confunden y se parte de un mal diagnóstico de que a veces es una enfermedad, a veces es una deficiencia o una toxicidad. Entonces, ¿cómo diferenciar esta parte? Que es importante. Teniendo claro cuáles son los fundamentos de nutrición, cómo identificar deficiencias, cómo identificar toxicidades, bueno, ahora sí vamos a entrarle a cómo calcular una solución nutritiva, pero antes, también por ahí preguntaban a alguien, ¿cómo sé qué laboratorio me recomiendan para sacar un buen análisis? Bueno, antes de interpretar el análisis, lo primero que hay que hacer es determinar si ese análisis está bien hecho. Un ejercicio que no te lleva mucho tiempo, una vez que ya lo repites en la práctica, pero hay que saber qué criterios tomar en cuenta para saber si está bien hecho. Hay ahí dos, tres truquitos, vamos a llamarle así, trucos, tips, metodología, ya siendo un poco más serios y formales, para determinar si tu análisis está bien hecho. Eso es con base en metodologías que han desarrollado pues en laboratorio y una vez que partes de un análisis, haces ahí unas relaciones, relacionas aniones, cationes que estén más o menos balanceados, la conductividad eléctrica que coincida más o menos con la suma de los cationes. Hay ahí dos, tres detalles que son importantísimos conocer para saber si nuestra información del análisis es confiable. Una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a entrar a calcular una solución nutritiva. Ya sabemos que nuestro análisis está bien o no está bien hecho. Si está bien, lo tomamos como bueno. Sabemos, por ende, qué nos va a aportar el agua y ahora vamos a calcular
los otros elementos y los vamos a meter a través de fertilizantes. Y para eso nos vamos a llevar dos clases de 2 horas cada una haciendo cálculos. Vamos a utilizar la tabla periódica y vamos a utilizar solamente los 17 elementos que les platicaba. De hecho, se utilizan para con fines de cálculo nada más los macros. De micros, se meten ya más como por prorrateo, ¿no? Como cálculos más sencillos. Se pueden calcular a nivel también de micros, pero aquí vamos a meter toda esta parte del cálculo en sí, así a rajatabla, y también les vamos a ir dando pues tips para que ustedes sean más rápidos en calcular sus soluciones inductivas y ajustarlas. Y finalmente, en las últimas dos clases, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de manejo de cultivos hidropónicos de fresa, vamos a ver cultivos hidropónicos de pimientos, cultivos hidropónicos de tomate y cultivos hidropónicos de hoja, lechugas, espinacas, principalmente. ¿Por qué? Porque son cultivos diferentes, los ciclos son diferentes, el manejo es diferente y por lo tanto la nutrición es diferente. Entonces vamos a ir viendo cómo ajustarla desde el punto de vista de alguien que ya lo está haciendo, ¿no? ¿Quiénes son los que ya lo están haciendo? Bueno, el doctor Daniel Barrera, consultor y CEO de Agroinnova Panamá, además de productor de hortalizas hidropónicas. Bueno, él nos va a estar impartiendo los temas de fundamentos de nutrición vegetal. Él tiene un doctorado precisamente en nutrición, en horticultura. Y bueno, nos va a estar platicando esta parte y nos va a ayudar a calcular la solución nutritiva. Y el ingeniero Elmar, el agrónomo Vidal y el agrónomo Armando, ellos tienen muchísima experiencia en campo, como lo vieron hoy. Ellos manejan una serie de cultivos a nivel muy, muy especializado. Elmar se ha especializado bastante, bastante en el manejo de soluciones nutritivas para hortalizas de hoja. Vidal para hortalizas de fruto, principalmente tomates en una gran gama. No es lo mismo un tomate bola que un tomate saladet o un tomate de especialidad. Él nos maneja muy bien esa parte. Y Armando, quien se ha curtido en campo con diferentes situaciones, en diferentes escalas y con diferentes productores y en diferentes condiciones climáticas. Nos va a estar hablando de sus experiencias en este tema de nutrición, y ajuste de la nutrición. ¿Cuánto vale este curso? Bueno, este curso estaría evaluado en $180, pero no es lo que vas a pagar. Vas a pagar solamente $110. Y esto es válido pues hasta el 24 de octubre. Tienes 19 días a partir de hoy. A partir del 25, que es el día que inicia, un día después que inicia, pues ya retoma su valor original. Entonces te puedes ahorrar todavía $70 si haces tu apartado o tu liquidación completa del curso. Miren, en este momento les va a aparecer un botón para adquirir el... Para los que ya están compartiendo la publicación que les dije para que tengan la presentación, les voy a publicar también el link de descarga. No se me desesperen, va a aparecer ahí al final. Hola a todos los que se están conectando hoy día. Estamos aquí con Eugenio Aristía y Jonathan Palma. Vamos a hacer una pequeña previa mientras se van conectando nuestros invitados. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes, que nos acompañan en un webinar más. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que son los bioestimulantes y biofertilizantes desarrollados desde la industria avícola. Así que ahí vamos a hablar sobre productos bastante innovadores, conocer un poco sus efectos. Y digamos, mientras esperamos a los que se van conectando, me gustaría preguntarle a Eugenio, que lleva más de 5 años probando los drones agrícolas, digamos, en sus campos. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, Eugenio, en cuanto a la optimización, en cuanto a la eficiencia y digamos, los resultados. ¿Cómo ha sido este cambio, digamos, de paradigma? Hola Esteban, bueno, y saludar a todos primero que todo. Bueno, el cambio ha sido, bueno, cuando partimos hace 5 años venía lo fuerte de poder aplicar con estas dosis de agua que aplican los drones con 10, 25 litros por hectárea versus los 200, 400 litros por hectárea. Fuimos haciendo pruebas y hoy día nos hemos ido dando cuenta que al final el drone nos aplica de forma mucho más homogénea
que efectivamente los productos andan con esa cantidad de agua. Obviamente hay medidas que hay que tomar, no sé, herbicidas post-emergentes, regarlos después de aplicar, cosas así, pero con insecticida, fungicida, etcétera, hemos ido cambiando de aplicación con barra a aplicación con dron y hasta ahora hemos tenido resultados o similares o mejores y con una aplicación mucho más homogénea. Sí. Cuéntame un poco, hablando en números, ¿cuánto es el ahorro en tiempo? ¿Cuánto es el ahorro en agua, digamos, en producto? Como para que, digamos, hagan una idea. En tiempo, la verdad, con el dron te hay más o menos la segura. Obviamente voy a tener una pana y todo, pero sabéis que sacáis las 25 hectáreas en un dron chico o 50 hectáreas en un dron grande por día. Obviamente dependiendo de la zona. Yo acá tengo un tema con el viento. Sabéis que el viento nos sale a las 11, 12 del día, entonces hay que aplicar más de noche o en la mañana. Además, los drones hoy día aplican perfecto de noche también. Después el ahorro en agua, no lo miraría mucho, porque al final igual ya aplicáis 20 litros, pero 200 litros después del riego, ¿cachai? Sí, ahorráis hasta agua si te vayas a ese punto, pero no sé si es muy relevante. Lo relevante, eso sí, en el tema del agua, es que los drones podéis usar agua limpia, versus un tractor que usáis prácticamente agua o de canal o de pozo, y al usar un agua limpia podéis tener mejor el principio activo de los productos, ¿cachai? Versus un agua sucia. Ese punto sí es importante. Y después el tema de costo, sí, te baja fuerte, por lo menos a la mitad y también dependiendo de la cantidad de hectáreas y todo el cuento. Sí. Tú me comentabas. Hay un tema. Perdón. Sí. Hay un tema también con el agua, Eugenio, que tiene que ver con al utilizar agua de canales. Generalmente viene con mucha semilla, maleza, qué sé yo, y eso te contamina el cultivo finalmente. Y carbonato y cosas así, que al final estáis pagando tanto por un producto químico que al final meterle un poquito un agua de osmosis o algo así, yo creo que en el futuro puede ser hasta un agua destilada, pues no lo tengo claro, ¿cachai? Pero al final el producto químico es algo caro, ¿no? Y exacto. Meterle o sales, o sea, carbonatos, por ejemplo, en agua de pozo, también lo vais echando a perder. Exacto. Claro, te permite una mejor calidad de aplicación, en definitiva. Sí. Perfecto. El producto aplicado. Y por ejemplo, tú, que la verdad has sido bastante innovador en temas de agricultura, o sea, de los pioneros en Chile en implementar drones en los campos, también por ahí Eugenio ha participado en la creación de productos bien innovadores que vamos a conocer, pero te quería preguntar, ¿tú cómo ves a futuro la implementación de tecnología en el agro? ¿Se han visto ahí un par de cosas nuevas? Cuéntame un poco sobre tu opinión. O sea, yo creo que viene harta tecnología para adelante. O sea, desde partamos la supervisión de cultivo. Tenéis, bueno, supervisión con drones, cámaras normales o cámaras multiespectrales, diferentes índices. Después también tenéis la telemetría, los sensores, ¿cachai? Para ver los riegos, para ver un montón de cosas. Después, más adelante, tenéis la robótica. Hoy día, como salía la otra vez en ¿cómo se llama? La red agrícola, que está en un campo de no sé quién cosechando fruta con drones de prueba. ¿Cachai? Tenéis eso, un montón de robots. También después se vienen los carritos, como hablaba Jonathan ahí del el M200, M300. No sé, hay hartas cosas que se vienen y después, no sé, antes uno llegaba al campo, miraba, hay cuatro plantas y decía, ahí le falta no sé qué. Hoy día tú tenías un mapa por centímetros del campo y al final a través del software vas a poder meterle a otro dron para aplicar X cosas en X lugar. ¿Cachai? O sea, es mucho más pixeleado, mucho más detalle. Y falta mucho todavía. La agricultura cada vez se va a complicar más. Sí. La tasa variable ya es un hecho en drones, de hecho. Poder aplicar. Sí. Pero cuesta, no es tan fácil. No es tan fácil. No es fácil, no. Sí. Excelente. Sí. Bueno, mientras llegan, digamos, los participantes, le vamos a dar un par de minutos y les quería, digamos, preguntar su opinión sobre el tema de las lluvias que estuvieron bien fuertes en el sur este año. ¿Cómo lo vio la agricultura, Eugenio? ¿Qué te pareció ese evento? Bueno, yo te hablo aquí de la zona central. Bueno, por un lado, bueno, donde tenemos son suelos más agredosos, vamos un poco más atrasados con la siembra.
Por lo menos hay agua en esta época. Hay campos que el año pasado no teníamos agua en esta época. Y bueno, no sé qué se viene. La cordillera no se ve tan con tanta nieve, así que no sé qué se viene para adelante. Porque ahora puede haber agua y si salen los cultivos y no tenemos agua después, chuta. Ahí es Claro. complicado. Pero bueno, así el clima nomás, pues hay que adaptarse a lo que es. Sí. Y todos Exactamente. pronostican una temporada muy calurosa. Se nos va a derretir la nieve al toque. Eso dicen, sí, que se viene. Ahora, la infiltración está bastante buena. Se supone que las napas quedaron llenitas y todo, pero cuánto van a durar es un misterio. Sí, igual hay que regar. Exacto. Ahora dicen que la primavera va a ser lluviosa, por lo tanto, debiese haber un poco más de suministro para el tiempo más seco, digamos. Ah, van a haber más lluvias. Exacto, se supone. ¿En serio? Mira, no tenía ese dato. No sabía esa noticia. Interesante, o sea, está como cambiando. Este año ha tenido un clima como corrido, como que se corrió todo. Se corrió el invierno. Ahora llueve. Así que, de hecho, Así es. dice que ya no se va a alargar como hasta abril más o menos. Así que quién sabe lo que va a pasar. Bueno, chicos, viendo el tiempo para que nuestros asistentes que están entrando, no sé, después no se queden hasta tan tarde. Me imagino que todos acá están haciendo un esfuerzo por poder conocer, digamos, lo que nos quiere compartir Eugenio. No sé si te parece, Jonathan, que le demos con la presentación. Digamos, más que nada, acá Jonathan Palma, nuestro gerente de ventas, nos va a hacer una pequeña presentación sobre quiénes somos nosotros, Tecmundo, y luego le vamos a dar el paso a nuestro panelista invitado, Eugenio, para que nos comparta un poco sus conocimientos y estos productos súper innovadores de creación nacional que nos va a mostrar. Así que dale, Jonathan, adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias, Esteban, gracias, Eugenio. Vamos a comenzar, digamos, esta presentación contándoles rápidamente quién es Tecmundo, básicamente. Bueno, nosotros, algunos de ustedes ya nos conocen. Tecmundo es una empresa de origen asiático fundada básicamente por dos ex gerentes, ex ejecutivos de la empresa Huawei. Leslie y Rosa, ellos comienzan, digamos, parte de su trayectoria la realizan en empresas de tecnología, una de ellas el gigante asiático Huawei, y ellos llegan a Chile en algún momento y se enamoran de nuestro país y deciden quedarse acá y dejar sus cargos, digamos, para poder emprender esta aventura que se llama Tecmundo, que ya no es tan aventura, digamos, porque lleva 7 años en el mercado nacional y algún tiempo ya en el mercado internacional incluso. Bueno, básicamente nuestra misión, visión y valores son, por un lado, el democratizar el libre acceso a tecnologías y soluciones emergentes. Ya lo que buscamos de alguna forma es que cualquier persona, digamos, pueda acceder, sobre todo en el mundo agrícola, el pequeño productor, el mediano y el grande puede acceder a estas soluciones tecnológicas innovadoras, emergentes y que facilitan de alguna forma el trabajo, digamos. Y muchos de ustedes han podido percatarse, digamos, que somos una empresa que busca desarrollar relaciones de largo plazo. Nos gusta, digamos, la transparencia. Somos interculturales y somos comprometidos, digamos, con la misión que tenemos. Este es un poco el equipo directivo actualmente. Yo siempre digo que es un 50% chino y el otro 50% local, ¿ya? Porque básicamente está compuesto por nuestros fundadores, Leslie y Rosa. Nuestro gerente de servicio, que son de origen chino, y localmente tenemos un gerente general chileno, nuestro gerente de marketing, Esteban,
que está aquí también en este webinar. Y bueno, yo que estoy a cargo de la parte comercial, entonces nosotros hacemos la bajada, digamos, al mundo hispano. Pero por supuesto que nuestro equipo es mucho más grande. Ya hay una serie de personas que trabajan, digamos, con nosotros. Aquí en la foto se ven algunos de ellos. Estamos en lo que es la construcción del showroom, que estamos a punto de inaugurar nuestro showroom en la comuna de Pirque, en la región metropolitana, y estamos a punto ya. Estamos ansiosos por poder inaugurar este showroom para poder mostrar a nuestros clientes todos nuestros productos y todas nuestras soluciones. Estamos esperando el asado. Exactamente. Estamos muy ansiosos, ¿verdad? Bueno, Tecmundo es una empresa que se caracteriza por estar en terreno, ¿ya? Nosotros somos muy de terreno, participamos en ferias, en eventos, en exposiciones, en días de campo, así que estamos muy cerca de los productores, muy cerca de las autoridades que están relacionadas al mundo agrícola, muy cerca de las empresas. Ustedes nos han visto nuestros webinars con una serie de empresas líderes en la industria, digamos, como Aristía hoy día, ¿cierto? Con Eugenio. Y eso es lo que buscamos, digamos, estar cerca de la necesidad, estar cerca de las personas para poder, desde nuestras posibilidades, digamos, contribuir a que esto se haga cada vez de mejor forma. Nuestra cobertura de mercado, básicamente, hoy día, como yo les decía, nuestra casa matriz es Chile. Estamos desde Chile impactando al mundo hispano. Ya tenemos la oficina de México hace algún tiempo con excelentes resultados. Le ha ido muy bien a la gente de México. También tenemos una oficina en Uruguay. Estamos con próximas aperturas también en otros países, centroamericanos, Colombia. Y tenemos operaciones en Argentina y Perú. Y bueno, estamos muy abiertos a seguir creciendo. Respecto al mundo agrícola, agropecuario en general, hemos visto que han sufrido una serie de problemas, digamos, o vienen sufriendo desde algún tiempo, una serie de problemáticas que aquejan duramente a la industria. Ya la falta de mano de obra y mano de obra calificada ha golpeado muy fuerte al mundo agrícola, la escasez de recursos hídricos. No este año, claramente. Este año ha habido exceso, pero de alguna forma esto viene acumulándose hace algún tiempo. Los métodos tradicionales, poco eficientes, ¿cierto? Y que encarecen los procesos, el desperdicio agroquímico, la contaminación y costos de tecnología, ¿cierto? Basado de alguna forma en energías fósiles. Y todo esto genera un problema de costo que viene golpeando muy fuerte a la industria. Es por ello que Tecmundo tiene una propuesta de valor que viene a minimizar, disminuir, incluso solucionar algunas de estas problemáticas con básicamente esta propuesta de valor que tenemos para ustedes, que tiene que ver con automatización, un uso hídrico eficiente, la operación optimizada, ¿cierto? Aplicación focalizada y precisa de agroquímicos sobre cultivos. Ya vamos a hablar, digamos, en profundidad acerca de estos temas o en un poquito en mayor profundidad. Y el uso de energías limpias, ¿cierto? Y todo esto permite racionalizar no solo los insumos, sino también los costos. O sea, esto impacta directamente, positivamente, en el bolsillo del productor, ¿ya? Y es un poco lo que conversábamos con Eugenio al principio. Tiene que ver con la diferencia de usar, en el caso de la conversación que estábamos llevando a cabo, por ejemplo, métodos tradicionales para hacer aplicaciones, ¿cierto? Versus la aplicación con drones. Y la verdad es que es exponencial el beneficio que genera el usar tecnología hoy día en las aplicaciones. Bueno, nosotros somos muy conocidos por esta marca, por la marca XAG. Somos representantes de XAG, ¿cierto? Que es la marca líder en Asia de drones agrícolas, ¿cierto? Pero nuestras soluciones van más allá de los drones, digamos. Los drones es una parte muy importante de nuestras soluciones, digamos.
Sin embargo, no solo somos drones agrícolas, ¿ya? Que los drones son muy buenos, que pueden realizar aplicaciones líquidas y sólidas, que son drones muy inteligentes, con motor de inteligencia artificial, etcétera. No es lo único que tenemos, sino que también ustedes pueden encontrar una gama de robots agrícolas, ¿cierto? Algunos le llaman drones terrestres, con los que se pueden realizar una serie de aplicaciones en lugares donde probablemente el dron no puede entrar, como invernaderos, cultivos techados, etcétera. Y se pueden realizar estas aplicaciones a través de este tipo de dispositivos, de este tipo de vehículos, digamos, que funcionan con energía limpia, que permiten realizar una aplicación automatizada, ¿cierto? No exponiendo a los seres humanos, digamos, a la aplicación directa de agroquímicos, sino que pudiendo manejarlos a distancia o incluso en forma automática. También tenemos una capa de soluciones de IoT, ¿cierto? O Internet de las cosas, para controlar variables. Son básicamente variables sensibles que podemos disponer en el campo, digamos, y podemos controlarlas desde una sola plataforma, a través de esta plataforma que se llama ZLP-1, que permite, digamos, controlar un radio de 10 kilómetros aproximadamente, a través de este sistema muy innovador y muy, muy interesante, que lo desarrolló un conglomerado que tiene origen japonés, británico y chino. Es muy, muy interesante esta solución. En algún momento podemos profundizar en ella. Y por supuesto, nuestra solución de piloto autónomo para maquinaria agrícola, ¿cierto? Es esta solución que está muy fuerte. Nos están llamando cada vez más por este tipo de soluciones. En el campo es necesario, ¿cierto? Ya está totalmente en extinción el amigo tractorero que era de oficio, digamos, que se había formado en el campo, que era capaz de tomar un tractor, manejarlo, ser el mecánico, realizar las aplicaciones, cuidar el tractor, mantenerlo, etcétera. Cada vez este tipo de personas está extinguiéndose, digamos. Por lo tanto, hoy día es necesario aplicar una capa de automatización a los procesos para poder mantener, digamos, y mejorar el performance del trabajo a nivel de preparación de suelo, a nivel de los procesos que realizan los tractores, ¿cierto? Para que podamos optimizar el suelo, optimizar el espacio que utilizamos para sembrar y para cultivar. Así que los invito a buscar, digamos, estas soluciones en Tecmundo, los invito a ver nuestras redes sociales y a buscar, digamos, toda esta gama de soluciones con nosotros. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias por la presentación. Bueno, eso somos Tecmundo. Y ahora vamos con nuestro panelista invitado, Eugenio. Te quiero invitar, Eugenio, a compartir digamos, tu presentación y a explicarnos un poco sobre estos innovadores productos que desarrollaste, los resultados que han obtenido y bueno, conocer un poco más sobre también Industrial Leida, que digamos, la empresa en la que está Eugenio. Así que dale nomás, Eugenio, se ve perfecta la presentación. Adelante. Buenas tardes, vale, muchas gracias. Ya, primero les voy a explicar un poco qué es Industrial Leida. Industrial Leida es una empresa del holding de Aristía, que lo que hacemos es utilizamos un subproducto que es el guano para producir fertilizante y también nos enfocamos en el tema de las bacterias, tanto para el tratamiento, para poder reutilizar los guanos, como para descomponer materia orgánica o para bioestimulantes. Estos son prácticamente los dos productos que tenemos en el área agrícola, que es fertilizante, que es este guano reutilizado del que vamos a hablar más adelante, que es Vitaterra, y bioestimulante microbiano, que es el Vitavión, que es un complejo bacteriano alto en bacilos. La gran diferencia del Vitaterra con el guano fresco es que al final nosotros al primero, el guano fresco, prácticamente nosotros tenemos un galpón avícola
que metemos una cama, sea de capotillo, viruta o paja. Después tenemos el ciclo de los pollos, que son 45 días aproximadamente. Sacamos los pollos y sacamos todo ese guano. Queda mezclado con la cama inicial y el guano del pollo. En cambio, el Vitaterra, nosotros reutilizamos el guano. Cada vez que sacamos los pollos, hacemos un proceso, que lo vamos a ir explicando aquí, que consiste en estabilizar la cama y logramos formar un material homogéneo, seco, es más seco que el otro, y con un bajo nivel de amoníaco, que es lo más importante para poder reutilizar la cama. Y también para armar un fertilizante que se pueda usar al tiro. Porque, por ejemplo, si quiero usar un guano normal en un cultivo, el problema que tengo es que genera mucho amoníaco. Entonces, si lo aplico en un cultivo de maíz y siembro luego, puedo tener problemas con la germinación. En cambio, al usar un Vitaterra, el amoníaco ya está mucho como amonio, como nitrato, es muy bajo. Entonces, de esa forma puedo aplicarlo y sembrar al tiro. Hacemos este proceso que hacemos en el reuso, lo hacemos dentro de los galpones, en el tiempo de descanso. El tiempo de descanso le llamamos al tiempo que los galpones están sin aves, que normalmente son 3 semanas cada 45 días. Después de sacar la ave, nosotros pasa una persona sacando cualquier material que no sea guano, ya que pueden haber pedazos de comedero, bebedero, etcétera, o de algo de galpón. Y hacemos la inoculación con Vitabiol Rile, que también es un producto que diseñamos nosotros, que al final es dentro de un complejo bacteriano que es alto para descomponer. Lo usamos mucho para descomponer riles, también para acelerar procesos de compostaje, y en este caso lo usamos para estabilizar la cama, que lo principal que buscamos es bajar el amoníaco para poder producir los pollos ahí arriba. Si tendríamos altos niveles de amoníaco, tendríamos problemas de pulmones y etcétera los pollos. Una mala crianza. Se inocula esto disminuye el pH, eleva la temperatura, al elevar la temperatura además mata cualquier cosa que pueda haber de salmonela o de coli, también es libre de maleza, al mismo tiempo al ser un guano reutilizado prácticamente no entra una materia externa al galpón, con un capotillo, una viruta, etc. Y el alimento que come el pollo, todos son granos peletizados. La cama se utiliza de forma ininterrumpida, llevamos hasta más de 9 años en algunos, y tenemos un producto homogéneo, a diferencia de un guano. Aquí podemos ver qué es lo que hacemos después de inocular. Pasamos aquí el rotomotor que va picando la cama para picar toda esa costra. Después pasamos aquí un windrower que va moliendo todo esto para dejarlo más homogéneo, y vamos armando pilas de 1 metro de altura, a las cuales a las 48 horas o 3 días le vamos midiendo la temperatura a las distintas profundidades. Cuando llegamos a la temperatura de 55 grados, lo damos vuelta y así 3 veces. Ahí sacamos el excedente, que se va a un lugar donde se produce ahí ya el Vitaterra. Y bueno, el resto los esparcimos y criamos los pollos ahí arriba. Y así es puro guano, es 100% guano. Aquí se puede ver en el video, por ejemplo, la temperatura que alcanza, que ahí se ve el vapor saliendo. Y de esta forma logramos estabilizar la cama. Después aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre Vitaterra y guano fresco. Que era lo que les explicaba, que el Vitaterra es reutilizado, el guano fresco después de los 45 días se saca todo. Que se pueden diferenciar prácticamente la cama y el guano. Son dos materias completamente distintas. Cambio el Vitaterra 100% homogéneo. Además, el Vitaterra tiene el doble de unidades de NPK que un guano normal, ya al ser puro guano. Es más pesado, 650 pesos, o sea, 650 kilos por metro cúbico versus 500. También es más seco, tiene 75% humedad. En los guanos tienen 60%, o sea, 75% materia seca, y los guanos tienen 60% materia seca o menos muchas veces. Además está inoculado con microorganismos, que son microorganismos también benéficos para las plantas. Entonces, como tema de fertilizante, además ayuda a estimular las plantas y a mejorar el suelo. Y no trae moscas, ya que dentro de los bacillus también tiene bacillus que atacan distintos estados de las moscas, ya sea huevo y larva. Lo tenemos en distintas presentaciones. Uno, el Vitaterra granel, que hoy día es como más se usa, ya que se usa mucho para distintos frutales, para las viñas, cultivos anuales acá en la zona también.
Llega hasta más allá de Osorno también, en pradera, y prácticamente se ocupa en muchos cultivos, ya que altísimo en materia orgánica, microorganismos, etc. Bueno, obviamente también hay más retail que el tamizado. También tenemos el peletizado, que la gracia del peletizado también es que es de liberación más lenta. Por ejemplo, en las frutillas muchos mezclan el tamizado con el peletizado para poder dar los nutrientes rápidos que salen del tamizado y después sigue el peletizado. Y eso se ha usado mucho en frutillas. La gracia del Vitavión es que, bueno, estos son bacterias benéficas. Y estas bacterias lo que hacen es comerse la materia orgánica y la van mineralizando, o sea, la van dejando de la forma que la ingiere la planta. Además, dentro de que van descomponiendo la materia orgánica, van generando un montón de metabolitos, antibióticos naturales, etcétera, que van ayudando a que la planta sea más resistente a diferentes patógenos. Y bueno, de esa forma se aumenta, o sea, se mejora una vida post cosecha y se aumentan las propiedades organolépticas de los productos. Bueno, ¿cómo se produce el Vitavión? El Vitavión se hace en base a una fermentación, donde tenemos los productos estandarizados y hacemos una mezcla de nuestros productos y hacemos un proceso de fermentación donde controlamos temperatura, oxigenación, tiempo, etcétera, hasta llegar al final del producto, que les damos unos golpes térmicos, lo estabilizamos y lo envasamos. Luego de que lo envasamos, lo mandamos al control de calidad, que mandamos una muestra al laboratorio, donde se analizan los microorganismos para verificar que toda la fermentación y que todo el proceso que hicimos esté bien hecho, y ahí sale el producto y se despacha. Bueno, favorece el desarrollo de raíces, bueno, 100% amigable con el medio ambiente, son bacterias producidas en un medio natural, o sea, no tienen ni un daño ni para los humanos, ni plantas, ni animales, etc. Fortalece las defensas naturales de las plantas y por ende también amortigua el estrés. Bueno, hemos hecho distintas experiencias, varios ensayos, algunos anotados, otros no. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno en semilla de lechuga, que el Vitavión versus el testigo saca un 32% más de producción. Además, hicimos pruebas con otros bioestimulantes del mercado. Bueno, aquí tenemos el melón, que también podemos ver que el Vitavión tuvo un 20% más de fruto. Versus el testigo es un control que aquí no le aplicamos bacterias, los de al lado son testigos con otros bioestimulantes. El tomate lo que más nos llamó la atención fue cómo aumentó la primera, al final esa es la que paga. Hay que sacar la máxima cantidad de primera y tuvimos más del doble, o sea, sacamos 132% versus el testigo. Y bueno, las presentaciones del Vitavión de 5, 10, 20 litros y hasta de 1000 litros, que son los bins grandes. Hoy día lo aplicamos fuerte en todo, o sea, en horticultura muy fuerte. Todo lo que es cebolla, maíces, papa y un montón de hortalizas más. En frutales, algo en cítricos se aplica, pero lo más fuerte donde lo aplicamos es hortalizas, que se ve rápido el efecto. Y además tenemos, bueno, lo tenemos certificado, que es por la certificación para agricultura ecológica de COSE. Y bueno, eso es en resumen lo que serían los productos. Perfecto. Eugenio, ¿tú Gracias. ¿Ah? digas estos productos en el campo? ¿Con qué tipo de maquinaria? ¿Cómo lo están Hoy día haciendo? lo aplico todo con dron. El Vitavión lo aplico, a ver, 5 litros por hectárea cada 15 días, que eso es lo que me ha dado mejores resultados. Obviamente, si lo llego a aplicar por riego, me da mejores resultados 20 litros por hectárea, pero por aspersión, 5 litros por hectárea. Y lo aplico con el dron varias veces mezclado con otros productos también, para aprovechar la aplicación. Obviamente, no lo voy a aplicar con un bactericida, o sea, sulfato de cobre o algo así. Tampoco con algo con pH tan extremo, pero con varios productos sí se pueden aplicar. Excelente. Y bueno, lo que también me interesaría un poco saber, ¿cómo fue que se te ocurrió crear, por ejemplo, el Vitavión? ¿De dónde salió este proyecto? ¿Cuánto tiempo estuvieron investigando, desarrollando hasta tener el producto final? El Vitavión viene mucho del reuso de los guanos, porque al final había que bajar el nivel de amoníaco. Había que hacer un montón de cosas para poder reutilizar la cama, porque también
a futuro seguir llevando viruta para criar animales, ¿cachai? Tenéis que, o sea, son camiones de viruta. Y además, al reutilizar la cama de los pollos, tenéis varios efectos positivos, siempre y cuando lo hagáis bien, porque si no, dejáis la embarrada. Y los fuertes, bajar el amoníaco, al bajar el amoníaco también lo fijáis, entonces te aumenta el nitrógeno en esto. Entonces, al final empezamos a ver relaciones que se nos fueron dando para el lado del fertilizante también. Y ahí, después de ver el Vitaterra, o sea, las bacterias, empezamos a armar el Vitaterra y después nos dimos cuenta, chuta, sigamos con las bacterias y ahí seguimos, empezamos a aplicarla a las plantas en el laboratorio abajo de la oficina, empezaron a crecer y así parte. ¿Cuánto tiempo fue de investigación? De investigación, harto, ¿no? Y todavía sigue, o sea, no se acaba. Y Creo que se ha eso. partido cerca del año 2011, 2012, por ahí. Ah, fue un proyecto ya. Igual tomó su Sí, pues, tiempo. y después de pasar de la parte experimental, armar la planta y todo eso, después tenemos estudios con universidades, tenemos, bueno, otros productos que queremos crear a futuro con bacterias más específicas para combatir peste, etcétera. ¿Te parece si pasamos a las preguntas y respuestas? Nos están entrando algunas preguntas. Así que ahí te invito, Jonathan, a colocar nuestra sección de preguntas y respuestas. Las principales son en verdad referentes al producto que nos acabas de mencionar. Así que mientras tanto, te voy a hacer la pregunta. Dale, Eugenio. Dice: Hola, maravilloso. Este estabilizador, ¿cómo lleva solo componente animal fecas? ¿Cómo es su balance nutricional global? Imagino que son más altos en N. Ahí quedé como. Sí, en nitrógeno, al final en NPK es 3,5, 3,5 y 4 aproximadamente. ¿Cachai? Es más menos que el doble que un guano normal. Además es homogéneo. ¿Cachai? Ya que es 100% guano. Excelente. Acá otra pregunta dice: Vitavión. ¿Hay que tener algunos cuidados para mantener vivos los microorganismos? ¿Son locales o importados los microbios? Son locales y principalmente son bacterias, bueno, sutiles o bacterias que esporulan y los microorganismos están esporulados. Además, la gracia de los microorganismos que están en el Vitavión es que tienen rango muy amplio, ¿cachai? No es una bacteria específica que sobre un pH muy bajo se te muere, o sea, al final viven de pH de 5 a 8, ¿cachai? Tienen temperatura, o sea, son como bien carne de perro, se podría decir, como bacterias, como microorganismos. Otra pregunta acá dice: ¿las dosis son altas en horticultura? Gracias. La dosis, la que más yo recomiendo y la que mejor me han dado, porque he hecho pruebas para arriba y para abajo el litro, por aspersión, 5 litros por hectárea cada 2 semanas. Así lo aplico Perfecto. yo. Y mucha gente también que he visto que lo aplica en cebolla o cosas así, aplica 20 litros, pero lo aplica vía riego, ¿cachai? En la línea, en el gotero. Sí. Pero yo por aspersión prefiero 5 litros y si por riego me voy más a 20. Aquí nos entra otra pregunta que dice: ¿este producto tiene etiqueta para dron? Buena pregunta. No. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. No, hoy día muchos productos del mercado no tienen etiqueta para drones. Hay Estamos una pregunta. avanzando en eso, ¿eh? Eugenio, Estamos. Sí. ¿te podría quizás, ya que bueno, no tiene etiqueta, quizás acá podríamos compartir una exclusiva más o menos cuánto es la dosificación correcta, los parámetros para aplicar esto con dron, como para que se haga una idea la O sea, persona que con nos. dron yo lo he aplicado igual, con los 5 litros por hectárea. Y antes lo aplicaba con barra. Sí. Sí, Claro. pero hoy Oye, día hay que avanzar en todo eso. decir que Eugenio tiene mucha experiencia en esto, ¿eh? Como tú decías, Esteban, Eugenio es uno de los precursores en este tema de los drones. De hecho, me contó una historia por ahí en algún momento que conversamos, porque entre paréntesis, es muy interesante conversar con Eugenio, siempre de agronomía. Es una persona que está muy a la vanguardia, ¿ya? No solo, y esto lo comparto con los amigos que nos están viendo, no solo estamos con uno de los nietos, digamos, del fundador de Aristía, sino que además es el primer agrónomo de la familia, ¿no, Eugenio?
Sí, pero somos varios, yo creo que después vienen varios. Vienen varios detrás, pero tú fuiste el Sí. pionero ahí del tema agronómico. Y por otro lado, es el que le puso todo el punch a esto de estos productos que estamos comentando hoy día. En algún momento fue tu gran proyecto, ¿no? Y cómo se llama. Y bueno, la historia que me contabas, ¿te acuerdas cuando conversamos en algún momento acerca de los drones, cómo llegaste a conocer XAG? Y yo te pregunté y tú me dijiste que en un viaje que hiciste al sudeste asiático, ¿te acuerdas? Habías preguntado un poquito acerca de cómo lo estaban haciendo allá y nos Yo, cuéntanos tú la historia, vos. o sea, yo la verdad pregunté, empecé a preguntar por marcas de drones en China y ahí llegué a XAG. También la primera vez que traté de contactar a XAG no estaba en Chile. Exacto. Y ahí me acuerdo que contacté con alguien de Colombia o no sé, pero el tema es que no había XAG en Chile. Y después más adelante llegué a ustedes, pues, ¿no? Llegué ahí por otra persona y después, bueno, ya he estado varias veces en el campo haciendo pruebas y ya nos conocemos ahí, ¿no? Aquí Exacto, entran un par de preguntas más, Eugenio. Interesante, acá entra una pregunta que no se me hubiese ocurrido. Dice, ¿se puede usar en áreas de mantenimiento urbano, parques con césped, por ejemplo? sí, sí se podría usar. Son microorganismos benéficos, entonces al pasto, eso sí, no se lo vaya a echar para que no crezca, sino hay que cortarlo muy seguido, pero. Pero se puede usar también para varias plantas, o sea, todo el resto, porque al final, al ser microorganismos benéficos, tenía una mayor protección en las plantas, ¿cachai? Excelente. Pero se Y puede usar sin problema. Yo lo uso en la casa y ni un problema. viene otra pregunta, dice, genial chicos, consulta, ¿se requiere más de una aplicación en horticultura por temporada de crecimiento? Gracias. Sí, yo hago una aplicación cada 15 días. Cada 15, la verdad cada 14, porque la planifico cada 2 semanas. Y de esa forma mantengo la planta cubierta con bacterias benéficas. Aquí va otra pregunta que es, digamos, más comercial. Dice, ¿existen alianzas en esto con productores avícolas, medianos o cooperativas? No, hoy día solo lo hacemos con la listilla, con guano de la crianza propia. Además manejamos bien el alimento que comen los pollos y todo. Todo estable. Excelente. Aquí nos manda un saludo nuestro amigo también Alejandro Olivares. Nos mando un saludo a los chicos de Alcadrón que están acá presentes viendo nuestra transmisión. Así que le mandamos un saludo cariñoso a Alejandro. Y también nos manda un saludo acá desde Conce. Dice, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, sigue, digamos, lo interrumpí un poco, pero ahí creo que están hablando de cómo fueron los acercamientos para llegar a conocernos con Eugenio. Cómo fue su aventura allá en Asia y bueno, por una serie de circunstancias terminamos acá conversando y haciendo este webinar. Nos conocemos hace un tiempo, ¿no, Eugenio? Más o menos hace cuánto está en relaciones con Tecmundo, conversando y todo eso. ¿Cuánto ya haremos, Jonathan? Un par de años, por Hoy lo menos. yo Ah, creo si un es que par no de más. años, sí. Ah, y yo creo que probablemente más. Probablemente más, yo creo, sí. Aquí entró otra pregunta. Dice, ¿en qué tiendas está su distribución? Está buena esa pregunta. ¿Ah? ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Sí, es una excelente pregunta. Mira, eso te lo mando después. Sí, porque al final tenemos distribuidores locales, la verdad, más en tiendas chicas en distintos lados. Y además también vendemos, o sea, bueno, cerca de la zona de Melipilla vendemos ahí mismo también. Ah, Pero canal directo. ahí te lo mando todo después. Perfecto, Perfecto. entonces vamos a estar publicando, digamos, Sí, a porque los no estamos en las tiendas grandes todavía. eso, vamos a publicar a los asistentes, digamos, les van a enviar un correo post webinar avisando dónde pueden encontrar, digamos, estos productos. Ahí estábamos Exacto. conversando con Eugenio y claro, también comentarles, chicos, que nos va a llegar el M300. Un tremendo robot agrícola terrestre con un estanque de 300 litros, o sea, se viene bien potente. Lo bautizamos el Milodón M300, aquí haciéndole un saludo a nuestro país.
Y bueno, probablemente con Eugenio vamos a tener ahí algún día de campo para probar el equipo en su terreno, ver cómo funciona, cómo anda la aplicación. Así que eso también va a estar interesante y últimamente estamos subiendo los días de campo grabados con las pruebas. Hace poco mandamos un newsletter con unas pruebas que hicimos en Cerezo con nuestros amigos de Alcadrón. Así que estamos en verdad haciendo harto material para todos los que les gusta el tema de la tecnología en la agricultura. Y acá entraron dos preguntas más. Voy a leerlas. Dice, ¿cómo ven la evolución de la tendencia orgánica y consumo de estos productos? Gracias. Estaba para ti. A ver, yo creo que cada vez vamos a ir más al orgánico. O sea, y al final también toda la agricultura tiene un montón de productos químicos que cada vez los vamos a ir permitiendo menos, como lo que ha pasado con varias moléculas químicas. Y así vamos a terminar todo lo más orgánico combatiendo, no sé, con controles biológicos el resto de las pestes. Y bueno, entre eso, fertilizantes orgánicos, etcétera. No, yo creo que va para allá, va lento. Ojalá fuese más rápido, pero para allá va, yo creo. Y hay harta gente diseñando harto producto orgánico para distintos problemas también. Entonces, igual el mercado yo creo que va para allá. Sí, con los drones también va el ultra bajo volumen, ¿cierto? Con aplicaciones focalizadas, o sea, lo que busca el productor hoy día es salir un poco de las nebulizadoras, de la carga masiva, digamos, y ir un poco al ultra bajo volumen, que está demostrado ya que efectivamente digamos, es tan efectivo como una nebulizadora, digamos. Por supuesto, y bueno, hacia el futuro podemos ver que la agricultura cada vez va, digamos, a dejar de necesitar tanta mano de obra involucrada, sino que todo va a ser más automatizable. Y ya yo creo que de aquí a unos 10 años más nos vamos a estar viendo en otro tipo de agricultura totalmente sofisticada y tecnológica. Esto yo creo que va muy rápido, no, de repente no nos damos cuenta, pero casi toda la semana está saliendo algo nuevo que... se está innovando, estamos comentando estos drones israelitas que están cosechando, así que la verdad que se vienen muchos cambios que van a impactar a la industria de todas maneras. Aquí una pregunta para Jonathan, dice, ¿cuándo es el workshop? ¿Qué decían en Pirque? Info. Ah, excelente pregunta. Bueno, vamos a estar avisando, por supuesto. Apenas tengamos ya la entrega que estamos esperando ansiosos de nuestro showroom, vamos a poder invitar a todos los amigos para que nos visiten en Pirque, digamos. Así que no se pierdan nuestros webinars, no se pierdan de nuestras redes sociales. Síganos en redes sociales para que puedan estar informados. No tenemos fecha todavía, pero la vamos a estar avisando apenas tengamos esa información. Vamos a subir una foto del avance a redes sociales, ahí para que vean Exacto. cómo está quedando la oficina. Aquí entra otra Pero, pregunta. Ah, dale nomás, Jonathan, adelante. perdón Esteban, pero mientras tanto, cuenten con nosotros en lo que necesiten. Si tienen dudas, consultas, comuníquense a nuestros canales de contacto para poder responder sus dudas, comentarles. Tenemos mucha experiencia de campo donde hemos realizado pruebas, testeos con empresas, incluso actores relevantes del mundo agrícola. Así que pregúntenos, coméntenos. La verdad, estamos muy abiertos a poder de alguna forma disipar dudas, conversar. Siempre estamos abiertos a poder contribuir desde nuestras posibilidades, digamos, al mundo agrícola. Así que bienvenidos todos. Yo estoy compartiendo en este momento nuestro correo de contacto y todas nuestras redes sociales para los que quieran seguirnos, mandarnos un mail o entrar al sitio web, ver nuestro WhatsApp. Todo eso lo acabo de enviar por el chat. Allí entró una pregunta de un querido amigo de Tecmundo, Luis Cam. Está acá presente viendo la transmisión y hace una pregunta directamente para Eugenio. Dice, hola, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación a este excelente webinar. ¿En cebolla controla o minimiza la enfermedad del mildiu este producto en base a la bacteria? ¿Qué dice Eugenio? ¿Cómo funciona en cebolla? A ver, lo minimiza prácticamente. Hay que tenerlo desde el principio. No es,
Es más, ¿cómo se llama? Preventivo que curativo. Sí. Pero igual, son bacterias que te minimizan el mildew, pero no te lo eliminan. O sea, tenéis que jugarlo con otro producto más. Perfecto. Oye, Aquí, don Luis bueno. es hortalicero, ¿eh? Hortalicero de la zona central. Un saludo Hortalicero. para don Luis, para Joaquín, para su papá también, don Luis. No, muy, ellos Sí. son las personas, así que un gusto tenerlo acá presente. Aquí entra otra pregunta, dice, ¿solo tienen drones de pulverización o de procesamiento multiespectral? Gracias a Tecmundo por estos webinars. Coméntanos, Jonathan. No, efectivamente tenemos, bueno, el foco de XAG es el mundo agrícola, por lo tanto, todos los drones que fabrica XAG están asociados al mundo agrícola, ¿ya? Sin embargo, un dron auxiliar que tiene XAG realiza estas labores, las labores de básicamente mapeo, ¿cierto? RGB, tiene una cámara RGB y además tiene una cámara multiespectral. Con la que se puede realizar, digamos, este tipo de trabajos, digamos, complementarios al trabajo de aplicaciones, ¿ya? Ese es nuestro equipo que se llama X-Mission en este momento. Excelente. Aquí entra la última pregunta, digamos, para, digamos, no quitarle más tiempo también a Eugenio, que me imagino que debe tener también cosas que hacer. Preguntan, ¿la presentación queda en algún sitio, chicos? Bueno, les comento a todos los que nos ven que nosotros siempre subimos todo nuestro webinar a nuestro canal de YouTube y siempre en nuestro newsletter mandamos la grabación del webinar el mes siguiente. Entonces, para el newsletter de noviembre les va a llegar ahí un link para que puedan ver la grabación de este webinar. Y bueno, también como comentamos, Eugenio nos va a contar más o menos los canales de distribución para comprar estos productos. Así que ahí también nos vamos a estar comunicando con un mail a todos los asistentes para que puedan, digamos, o ir directo a la zona a conocer estos bioestimulantes, biofertilizantes que la verdad lo encuentro bien interesante porque en webinars anteriores me habían preguntado si servían para agricultura ecológica. Y esto sí, así que ahí está bien, bien bueno ese dato de que tiene la certificación y eso yo creo que le da un valor agregado bastante potente. Así que ahí vamos a estar comunicándonos con todos los asistentes. La última pregunta antes de ir cerrando, que está bien, bien buena también, dice. La unidad de campo superficie, ¿de qué tamaño en adelante aplica, operan dron para aplicaciones? Gracias. No sé si se entendió bien, Eugenio. Unidad de campo. Es que no, o sea, ¿para qué tamaño de superficie aplicáis con drones? O sea, yo he visto gente que aplica hasta en una hectárea, hasta en ensayos de maíz, o sea, en los ensayos de semillas. Media Y hectárea. otros que aplican en 100 hectáreas. O Sí, sea, podía sí. aplicar. O sea, cualquier superficie, por así decirlo, Sí, no sé. Pues, no hay no, o límite. sea, excelente. Bueno, acá para ir cerrando, voy leyendo la última. Ah, ya, esa pregunta era para Tecmundo, pero sí, desde una hectárea o menos se puede hacer una aplicación de superficie. Para ir cerrando Menos esa pregunta. incluso. Aquí Sí. Miguel nos pregunta: muchas gracias por estos interesantes temas en relación a lo comentado por Eugenio Frutillas. ¿Sus productos logran cambiar pH que puede afectar al nematodo en frutillas? Felicitaciones y que sigan creciendo. Y que sigan creciendo, ahí sí. Muchas Me da. gracias, Miguel. Dale, Eugenio. Oye, muchas gracias, Miguel, por ese comentario. Siempre se agradece la buena onda. Y cuéntanos, Eugenio, ¿qué opinas sobre esta pregunta? Mira, por el pH prácticamente no te mata el nematodo por eso. Lo que sí hay bacterias que ayudan a bajar la carga de nematodo, principalmente porque genera proteasa, o sea, estas bacterias generan proteasa y todo eso y van rompiendo un poco el ciclo. Y además, al aumentar la materia orgánica también te va bajando algo los nematodos, pero no por pH específicamente. Excelente. Bueno, ya estamos casi, digamos, en la hora, llegando a la hora. Le quiero dar gracias. Yo creo que las preguntas estuvieron bien buenas. Súper Preguntas, buena. creo que Mucha no. participación, buenísimo. Sí. No, aquí tenemos acá asistentes que siempre están en todos los webinars, que nos vemos constantemente aquí como Luis Camp, como Alejandro de los chicos de Alca, que siempre nos están apañando. Así que.
Les quiero dar las gracias a todos los que están mandando buena onda acá, nos dicen gracias, son bacanes, no paren. Muchas gracias por estas palabras. Y bueno, me imagino que con todo lo que tiene Eugenio para compartir en su experiencia, de seguro que vamos a estar haciendo más webinars, ¿o no, Jonathan? De seguro que vamos... Totalmente. Este es el primer Eugenio, así que tenemos que preparar algún otro tema interesante. Con el M300 ahí. Eso. Cuando llegue el M300, exactamente. Oye, saludo a Angélica desde Conce. ¿Ah? Dice Anónimo, es Angélica desde Conce. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos desde allá de Conce. Bueno, de hecho, ahora, Jonathan, ¿por dónde andas? Andas allá por O'Higgins, ¿no? Región de O'Higgins, sí. No se me cayó la conexión, así que estamos súper. Sí, no, andamos en terreno, ¿eh? Andamos en terreno visitando clientes, haciendo algunas cosas por acá. Estamos entregando un flamante P100 Pro. Así que saludos acá a nuestros anfitriones que nos han acogido en la región de O'Higgins. Así que. Sí. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos dijo, estuve muy preguntón, nos dicen. No, bienvenidas todas las preguntas. Sí. Para eso las preguntas, para eso era este webinar. Sí. Quiero agradecer también a Eugenio la tremenda disposición y digamos, cómo se manejan los temas, no lo pillaron en ninguna pregunta, parece que venía con preparado para todo, así venía que... preparado. No, venía más que preparado, así que sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo súper al grano, me gustó cómo presentó Eugenio, bien, digamos, concreto, no te marea con tantos datos, sino que te explica en fácil cómo funcionan las cosas. Sí, excelente. Así que bueno, nos vamos a estar viendo en un próximo webinar y les recuerdo a todos los invitados que esto va a quedar en YouTube. Así que para los que se lo perdieron o se tuvieron que ir antes, lo van a poder ver, yo creo que ya desde mañana en nuestro canal de YouTube, Tecmundo Chile.